Bien, ahí está la presentación oficial de Luis Torres Zamudio. Andas muy mexicana ahora, Reyes Rosas, con ese sombrero. Cuadrangular, cuadrangular, cuatro esquinas. Está ahí Quetzal, está Bengalí, Keira y Satania. Es este encuentro femenil y gracias por acompañarnos a través de estas pantallas. La revisión de rutina como cada contienda al inicio de estas es lo que tiene que hacer la máxima autoridad. También como leerles el reglamento en forma breve para mencionarles lo que está permitido y lo que no está dentro de lo permitido. Justamente iba a las patadas. Se va a Keira directamente para Bengalí. Le esquiva a Satania, a Diosa Quetzal. Ha comenzado esta contienda femenina. Mucho bla, bla, bla. Por eso Keira ya no tuvo que esperar y ya no se aguantó ya en las patadas y ahora también el candado a la cabeza que está ejerciendo para Satania, que trata de quitársela de encima con esos golpes al abdomen. Y la que ingresa es Quetzal. Con ese péndulo está de regreso y el enganche para Keira con el puente, el toque de espaldas, pero no. No es fructífero porque está la gatita fiera también. Cada una va a llevar agua a su molino. Y ahí está reincorporándose Diosa Quetzal. Va hacia la segunda soga con el enganche de arriba Bengalí. Se lleva a la diosa de la lucha libre de esta manera. Las mujeres de la rivalidad están en el centro del encordado. Rebota Satania con esas pinzas llevándose a Bengalí, sacándola del encordado. Pero atrás está la ruda de Tepito esperando, cazando a la embajadora del infierno. De esta manera es como se mete fuerte la gente con Keira
que está visitando la Arena Naucalpan, una arena que ha dicho en reiteradas ocasiones le gusta bastante las pinzas, pero no consigue llevarse a Satania con ese enganche que intentaba tampoco, pero con la izquierda sí que lo consigue. Sí, parecía que estaba muy fuerte Satania, pero la astucia de Keira también logró el enganche y allá va hasta el esquinero. Persigue la oscuridad, la maldad representada en Satania ahora a esta Keira que obviamente está castigando como quiere a Satania. La cuenta en uno, la cuenta solamente en uno. La experiencia que tiene esta gladiadora Keira enfrentando a hombres también y ahora enfrentando a tres mujeres representantes de IWRG y Satania. Bueno, con esas estacas le sacó todo el aire, pero se está tardando. Se está tardando en escalar, aún así consigue impulsarse y aventarse ese mortal hacia atrás, Keira. Pero llegó Quetzal, porque obviamente no va a querer que gane la que le quitó la máscara. Rebota así en la segunda soga, va hacia la tercera, camina lentamente el mortal hacia atrás, que engancha y la derriba así en la segunda soga. Ahora la prepara con ese aplauso, pide el apoyo, qué patada a la cabeza de Keira, y la que ingresa ya es Satania. Intentaba el golpe, lo esquiva de buena manera. Dios a Quetzal, que se impulsa y así con ese látigo es como envían hacia la lona a la embajadora del infierno. La ponen para la cobertura y la cuenta en uno, únicamente en uno, porque ni siquiera tenía las espaldas bien sobre la lona. Ahora las alas del infierno para justamente Satania, y qué manera de azotarla. La lleva a la cobertura. Cuenta únicamente en uno porque ahora es Bengalí la que rompe la cuenta. Sí, llegó la gatita fiera. Vamos a ver la repetición. Miren ahí, con doble tirante a los brazos. Durísimo ahí la vertical. Y la deja caer de esta manera, afectando ahí las lumbares de Satania. Pero llegó Bengalí para, y no salvarla, sino para que no se llevara la victoria Quetzal. Ahí está el codazo de reversa con el impulso de la segunda cuerda. Y Quetzal, bueno, como puede, llega hasta el esquinero, la persigue Bengalí, pero ahí está la agilidad que tiene la gatita fiera. Y ahora también bloqueando el ataque de Quetzal, dándole ese chapa al pecho. Va a las alturas, que es lo que intenta Bengalí. ¡Qué patadas de cascada de Bengalí para Quetzal, que mejor opta por rodar! Y la que ya reingresa al encordado es Satania, esta mujer que ha sido la pesadilla de Bengalí. La jalan del cabello, Keira se lava las manos, dice que ella no ha sido, y la pone a modo para que la gatita fiera la levante de esta forma. Pero Satania muy inteligente con esa enzigiri para quitarse a su contrincante del camino. Intentaba el golpe, lo esquiva de buena manera la embajadora del infierno, que va hacia la segunda. Ahora la tercera soga, rebota en las sogas y se lleva las dos con ese enganche y con las pinzas. Vamos a ver la repetición de este movimiento. El raquetazo que le parte el pecho a la ruda de Tepito, va hacia la tercera soga y con esas pinzas se lleva también a la gatita fiera. Bien, ahí está Satania con esta repetición para todos ustedes que están siguiendo esta transmisión. Y viene el golpe a la espalda para Keira, y ahora también el golpe al pecho que suena en toda esta Arena Naucalpan. Vengan a la Arena Naucalpan todos los domingos 4:45 de la tarde, y bueno, si quieren también venir a echar un trago con sus amigos, los jueves a las 7:45 de la noche, la Arena Naucalpan y sus funciones. Ahí están ya Keira y Quetzal castigando a Satania. Ya va para afuera Satania y viene también en las alturas Quetzal, que conecta tremendas patadas hasta en la cara, man. Directamente en la cara de Keira. También intentaba el golpe. Diosa Quetzal lo detiene de buena manera Satania, pero se quita la diosa de la lucha libre. Provoca la equivocación de Bengalí, pero también le jala el cuello y el cabello. Y ahí está con ese tornillo diosa Quetzal. Lo lleva a la cobertura, la cuenta en dos únicamente porque la patada es directamente a la cara, cortesía de Keira. Oye, qué patada también se desquitó, Se desquitó y el referee, bueno, le llama la atención que estaba contando. Ya hasta se va a meter con la máxima autoridad. Y es que Keira está más furiosa que nada. Quiere llevarse la victoria y hasta con el referee, la está descalificando, dice. La va a descalificar, perdón, si sigue así de ruda contra él. Ahí está ya en el esquinero esta diosa Quetzal recibiendo el ataque de Keira, que fue su verdugo ya hace algunos años en esta lucha de máscara contra máscara.
en el Estado de México, por supuesto, que cayera y viéramos y conocíamos el rostro de Diosa Quetzal. Pero ya va que irá la ruda de Tepito con esa mortal invertido. La cuenta del referee en uno, la cuenta en dos. Solamente dos palmadas del referee. Y Keira se enoja, se frustra y todavía le da ese golpe en el pecho. La máxima autoridad le recalca que solo han sido dos palmadas y ahora va de nuevo hacia la tercera soga, pero la detiene Satania con ese golpe en la espalda y la pone a modo. La tiene en hombros la embajadora del infierno para esa planchita en corto y la quita del camino. No, detiene a Keira, pero ya estaba preparando también a Bengalí. La deposita sobre sus contrincantes. Sobre propios y extraños. Y ahí la embajadora del infierno, Satania, está poniendo a modo a las tres. Va hacia el segundo tensor, el mortal hacia atrás que da sobre las tres. La cobertura y la cuenta en uno, la cuenta en dos. Y era mucho para que solo Satania se hiciera con la victoria con ese mortal hacia atrás. Oye, pero bien estético el movimiento de Satania y cayendo en su rival. Le sacó totalmente el aire. Ya van para afuera y esto lo va a aprovechar a Satania. La oscuridad por encima de la tercera. Impactando en Bengalí, impactando en Keira. Y ahí está. Esta Satania. La maldad en esta gladiadora. Y no se diga, viene también Diosa Quetzal. Está esperando a que se pongan de pie justo para seguir atacando. Y el mortal hacia atrás. Y Bengalí dijo, no, mejor me voy. Porque si no, me caen encima. Pero esto es porque va a atacar, Mao. Va hacia el segundo tensor y ya está teniendo sus malas intenciones con sus contrincantes. Se ponen a modo después de tanto golpe. ¡Qué plancha cruzada de Bengalí que da en el objetivo! ¡Keira! ¡Qué manera de quedar! Vemos la repetición y ahí está por encima de la tercera con ese espaldazo de Satania. Casi se pasa a las primeras filas. El mortal hacia atrás de Diosa Quetzal que rebotaba haciendo la segunda. Estaba en el objetivo. Bengalí decía, yo no quiero saber nada porque se subía a la tercera. Con esa plancha cruzada daba en Satania y en Diosa Quetzal. Regresamos al tiempo real con el reilete y la quebradora para Satania. La ponen para la cobertura y la cuenta va a llegar en uno. Únicamente en una palmada porque no tenía firme esa cobertura. Ahí ya está ahora levantando de esta manera a Satania. Bengalí ya la deposita ahí en el esquinero y viene Satania. Va a subir, va a escalar. Pero no, es sorprendida por Bengalí y también se va a unir Quetzal. Está en las alturas Diosa Quetzal. Veremos qué es lo que intenta esta gladiadora. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué destructora desde arriba! Cayendo de cabeza Satania. Las patadas de Keira, que vio la acción, vio el movimiento y dijo, no, tengo que aprovechar. Pero si fuera por ella, Satania se hubiera quedado ahí hasta 10. ¡Oh! También el driver, la cuenta en uno, la cuenta en dos, tres. Lo aprovechó muy inteligente. Muy inteligente Keira, aprovechó esto, vio la oportunidad y así clavó con ese driver a Quetzal, que ya no pudo regresar. Pero qué castigo le dieron a Satania. Qué manera de caer pesadamente con esa destructora, también el driver para Diosa Quetzal. Keira celebrando con amigos y enemigos, con todo el mundo en la grada. Levantando las manos, la máxima autoridad está haciendo oficial que Keira es la vencedora de este cuadrangular femenil. Y le dice de todo después de que no contó como ella quería. Pero vemos la repetición de las acciones y ahí está Diosa Quetzal. Qué impulso y la destructora para llevar a Satania al mismísimo infierno. También se impulsaba de esta manera y qué manera de clavar a Diosa Quetzal. Llegaba ahí justamente la cobertura y la cuenta a las tres palmadas. En el tiempo real es Keira quien ya está pidiendo el micrófono. Vamos a escuchar a la ruda de Tepi. Estamos con la vencedora de este encuentro. Pues al parecer esto fue un día de campo. Pues fácil, algo tranquila, ¿verdad? No me esperaba ni nada de las tres y aún así salí decepcionada. La verdad no les veo ni ganas, no les veo ni actitud y muchísimo menos les veo talento. Y fue momento también para refrescar la memoria de Diosa Quetzal, que salió a dar la cara por IWRG. Sí, se siente muy gaya ya con la gente porque quiere quedar bien, pero no se acuerda que la que le quité la máscara soy yo y se le está olvidando que soy mejor luchadora que ella. Y el día que ella quiera, su cabellera va a ser mía. Son las palabras de Keira desde el lugar donde todos quieren estar. Seguimos con más en IWRG.
Seguimos con más en IWRG, ahora con Diosa Quetzal. Pues las cosas quedan calientes con una rival que conoces bastante bien. Sí, la verdad es que en esta ocasión hay una parte de mí que me da gusto que Keira está aquí. Porque bueno, ¿qué te puedo decir, no? Si hubo alguien que pudo ganarle a la Diosa Quetzal, fue ella, pero pues eso ya quedó en el pasado. El día de hoy creo que llega con los humos muy arriba, llega sintiéndose demasiado y mira, la gente lo percibió. Creo que a la gente no le gustó la actitud de Keira y a mí mucho menos que venga y se quiera burlar del público. El público de aquí es conocedor, esta es una arena que tiene una trayectoria de muchísimos años, que han caído aquí cabelleras, máscaras, sangre de los más grandes luchadores en toda la historia. Entonces, creo que se merece un respeto el público. Keira llegó muy altanera y simplemente yo no voy a dejar que llegue aquí a querer imponer un lugar. Porque la cara de IWRG, hablando del Rambo femenil, es la diosa de la lucha libre. Y si quiere llegar a obtener un lugar aquí, primero va sobre mi cadáver. Y justamente lo que menciona es que ella va a regresar cuando considere ella que hay rivales de su categoría. Pues si ella siente que es más rival que yo, ¿por qué no lo vemos en un mano a mano? Creo que en esta ocasión yo tuve la oportunidad de demostrarlo, esta batalla era casi mía y bueno, fue un descuido, fue la cuestión de un instante que ella se pudo llevar la victoria. Sin embargo, yo no acabé muerta, yo no acabé completamente rendida en el ring y pues el día que ella quiera mano a mano yo le voy a demostrar realmente quién es la mejor luchadora. Me quitó la máscara hace aproximadamente ya unos 5 años, entonces de tiempo yo me he preparado bastante. Creo que ella tuvo su reposo, pero el día de hoy yo estoy más fuerte que nunca. Son las palabras de Diosa Quetzal desde el lugar donde todos quieren estar. Seguimos con más en IWRG. El grupo internacional Revolución IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana, te invita a formar parte de la Escuela de Lucha Libre FIL. Si tienes más de 10 años, te gusta el deporte y vives la lucha al máximo, ven y conviértete en un futuro ídolo de la lucha libre. Entrena con profesores altamente capacitados y con años de experiencia que los respaldan. Para más información, escribe al WhatsApp 55 47 59 80 21. Sé parte de la Escuela de Lucha Libre FIL, donde nacen las estrellas. Somos IWRG, el lugar donde todos quieren estar. Bien, ahora estamos en la siguiente lucha y este gladiador, con este físico y este portento, esta imagen que ustedes ven, es porque es un gladiador muy rudo, mal encarado, aunque tiene máscara, pero se ve rudo y mal encarado, Mau. No, y si todo lo, porque es feroz. Si lo vieran sin máscara, les parecería el doble de mal encarado, mi Vic. No, pues ahí está este gladiador del norte del país, triple campeón. Está en el cuadrilátero este feroz, pero no viene solo, porque viene acompañado de una joven promesa de IWRG de la escuela Phil, que por cierto, Mao, los invito a todos los niños, niñas y de adultos también, después de los 10 años, por supuesto, a que vengan a entrenar a la escuela Phil aquí justo en la Arena Naucalpan. De lunes a miércoles a las 5 de la tarde, de 5 a 7 y de 6 a 8, con el profesor Bombero Infernal, con el profesor Black Terry, para que aprendan lucha libre, tanto a luchadores profesionales, semiprofesionales y los que van empezando y van haciéndose de su carrera en este deporte. Así como lo hizo este joven, John Tito, y que está creciendo demasiado. Entonces, bueno, ahora está John Tito. John Tito es el hombre que ya está apareciendo en la escalera de esta arena Naucalpan. Este hombre que se ha ganado su lugar, pues, a pulso. John Tito ya ingresa. No, ¿cuál ingresa? Lo manda para atrás este feroz. Celebra con la afición desde abajo porque no le permiten el ingreso al encordado. Pero tampoco viene solo John Tito. Viene acompañado de un hombre que no mide el peligro en ninguna situación, lo hace de esta manera. Es campeón de parejas, es Baby Star Junior,
el hombre que va a acompañar a Tito, escucha en el papel, nos espera, qué contendientes, qué espectacularidad de estos cuatro gladiadores, y seguramente en esta contienda la van a demostrar. Ahí está Babystar Junior, el hombre que está presentándose, que regresa a estas pantallas después de disputar el campeonato Rey del Aire en la caravana de campeones. Ahí está Babystar Junior reingresando al cuadrilátero de la Arena Naucalpan, celebrando. Vamos a escuchar la presentación oficial de este enfrentamiento, la voz de Luis Torres Amudio. Señoras y señores, esta es la segunda lucha, una contienda entre relevos sencillos, será una sola medida sin límite de tiempo. En una esquina aparece Reyes Rosas es el encargado de impartir justicia. John Tito, Babystar, John Tito, sí, Babystar. Y Feroz y Rey Astaroth, perdón, se me estaba yendo, Mao. Pero es que, ¿sabes qué? Atrápalo. Estaba muy enfocado en el equipo que trae Feroz con esta indumentaria tan ruda. Con la cara del guasón, y ahí está parándose el pelito este Feroz, aventando a John Tito de esta manera. La máxima autoridad los llama al centro del encordado para clarificarles las reglas en este inicio de combate. Gracias por acompañarnos a través de esta señal. Por supuesto, como siempre, con muchísimo gusto de estar con ustedes, Big Martz y Mauricio Rebollo. Y ahí está, de manera oficial ha comenzado el combate. Rey Astaroth y John Tito son los primeros que van a demostrar sus capacidades en el centro del cuadrilátero. Sí, ahí está ya John Tito con el apoyo del público. Y ahí está también Rey Astaroth ya en el centro del cuadrilátero. Van a ir a la toma del referee y así lo consigue. Veremos quién es más fuerte y tiene más cualidades. Ahí las patadas que no conectan, y se ríe John Tito. Pero mira, el que ría, el último ría mejor, porque ría hasta con ese giro, se lo llevó. Y ahora doble palanca, a ver si se sigue riendo John Tito. Hasta con jalón de cabello este hombre. El Rey Astaroth en control de la situación, está castigando duramente a su contrincante, que ya por fin se escapa, y manda del otro lado a Rey Astaroth, que se reincorpora. Intentaba el golpe John Tito, lo esquiva de buena manera Rey Astaroth, que se va. ¡Oh, qué manera de llevarlo a la cobertura! La cuenta en una palmada únicamente. John Tito se escapa de esa, de ese toque de espaldas, y también con ese movimiento olímpico intentaba zafarse de Rey Astaroth, intentaba la patada, la esquiva, y también con ese mortal hacia atrás intenta el golpe, no lo conecta, pero si el enganche no lo permite Rey Astaroth, y ya está castigando el brazo izquierdo de John Tito, que responde con ese golpe y el mortal hacia atrás con el impulso del propio rival, y va al candado a la cadera, rebota en las sogas el rufián, rebota en la tercera, no lo consigue, le da el raquetazo, va hacia el tercer tensor, y con ese enganche saca a Rey Astaroth de órbita. Sí, ahí está, y es que ambos luchadores entrenan aquí en la Arena Naucalpan, y se les nota. Ahí está ya la plancha cruzada de Babystar, el chico que no mide el peligro, y así le da el giro este Feroz, que se ve más imponente, se ve con más fortaleza, pero la astucia, la habilidad y la agilidad que tiene este Babystar, por supuesto que puede más con la fiereza, que es una fiera este Feroz. La ferocidad la también. Ferocidad, la fiereza, la ferocidad y ¿qué más puede ser? No sé. ¿Qué más formas hay de decirle feroz a Feroz? Pues no lo consiguió, por lo menos con Babystar, y ahí están las pinzas
con las que saca de toda órbita el rufián, se acomoda el equipo y lo que viene, pensábamos que era un vuelo, pero no, únicamente la super patada cortesía de Rey Azarot, que va hacia la ceja del encordado, recibe patada que le aturde la cabeza, intentaba la rodilla, únicamente recibe el antebrazo al estilo europeo cortesía de este Baby Star, que rebota así en la segunda y con el impulso, ¡qué manera inmortal hacia atrás! ¡Qué manera de volar! Y ahí está también John Tito con esas patadas directamente a la cabeza. Ahí viene John Tito, está esperando a que su compañero le ayude para poner a sus rivales ahí. Y viene John Tito por encima de la tercera con ese giro en el aire de John Tito. Qué vuelos acabamos de ver de Baby Star Junior y también de John Tito. Vamos a ver la repetición. Mira nada más el impulso todavía que da la cuerda, qué altura alcanza Baby Star Junior y luego John Tito así por encima de la tercera con ese tornillo impulsándose bien. Ahora ya regresamos al tiempo real y siguen dominando por estos momentos los técnicos. Rey Azarot es el que está sufriendo castigo de los científicos. Lo ponen para la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos y únicamente dos palmadas. Les llama la atención la máxima autoridad porque no pueden estar dos contendientes contra uno. Clara la desventaja para este Rey Azarot y lo sabe Reyes Rosas, le dicen de todo. Es Baby Star Junior que intentaba el golpe, recibe super patada John Tito, de esta manera también lo hace Rey Astaroth, el impulso, qué desnucadora para John Tito, feroz, ingresa con ese antebrazo giratorio, las dos palmadas, casi se nos va de boca Rey Rosas. Casi también estábamos cantando la victoria de los rufianes que ya están en control de la situación. Revierten la situación, qué nalgada para John Tito, le andaban haciendo calzón chino como en la secundaria. John Tito se queja de todo y va a Reyes Rosas, ¡ah, caray! A sobarle después del castigo. ¡Ah, qué! Se anda besando hasta la mano este Reyes Rosas. Oye, ¿qué le está pasando a Reyes Rosas? ¿Por qué le soba a John Tito después de la nalgada y encima se huele la mano? No, es que este Reyes Rosas es tremendo y bueno, allá va el impulso de este John Tito, pero no porque él quiera, sino porque los rufianes están acabando con él. La salida de bandera que se queda ahí en la ceja del cuadrilátero. La patada que lo deja fuera. Y qué patadas también que lo mandaron hasta el otro lado. Que se baje Reyes Rosas a sobarlo, Mau. Qué bonito lo patearon a este John Tito. La cuenta de protección es de Reyes Rosas, de la máxima autoridad. El que reingresa al encordado es Baby Star, señalando que son dos rivales. Y hay un principio básico. Cualquier contienda y es no darle la espalda a tu rival. Pecata minuta de este Baby Star Junior que le dio la espalda a Rey Azarot y ya es por eso que lo están atacando el 2 contra 1. Intentaba reaccionar pero no lo consigue. Va hacia la esquina, cortesía de estos rudos y el impulso es de una hacia la otra. El lazo al cuello para Baby Star también lo da feroz. En primera instancia era Rey Azarot. Qué manera de impulsarlo y qué desnucadora también. Lo llevan a la cobertura, la cuenta en uno. Únicamente una palmada porque se nos andaba yendo también de boca y hasta la zona de la tarima. Este Reyes Rosas le pide calma, toda la calma del mundo, hielos a la situación, feroz, porque están muy confiados de que pueden hacer las cosas. Sí, que se tranquilice, dice este feroz. Y bueno, ahí está ahora Rey Astaroth también metiéndose con la gente, los aficionados que están del lado de John Tito, que no ha dejado de recibir castigo de estos dos. Y van a lanzarlo nuevamente hacia las cuerdas, pero parece que se detiene John Tito, ya sabe lo que venía. Y la salida de bandera, ya también lo detiene Baby Star. Y ahí la patada para sacar a Rey Astaroth y todavía más para allá. Porque John Tito dice, voy a volar amigo, y también Baby Star. ¡Qué sorpresa! Se cambiaron de lado, Mau. Primero, vamos a ver la repetición, ahí está. Mira, con esta toma abierta de la producción, qué manera de volar entre segunda y tercera y también Baby Star. Nuevamente, por si no les había quedado claro, así va Baby Star estrellándose con Rey Astaroth y no se diga también John Tito. Bien los impactos y ahí está, para que no pierdan detalle de el accionar que está aquí en el cuadrilátero.
Reyes Rosas en el conteo de protección, reingresa Rey Astaroth, también lo hace Baby Star junto a John Tito, lo ponen para la cobertura y la cuenta en uno, la cuenta en dos palmadas únicamente, celebraba anticipadamente Baby Star, reincorpora a John Tito a su contrincante, a Rey Astaroth que va de una esquina hacia la otra, intentaba el golpe, lo detienen en el camino con esa super patada también, que antebrazo a la nuca, y ahí está preparándose John Tito en el tercer tensor, la plancha al estilo Zapito, qué manera de caer pesado sobre su contrincante, la cobertura la cuenta en uno, únicamente una palmada porque entró Feroz muy a tiempo. Oye, si no llegaba Feroz, claro que le iban a dar con todo, ¿eh? Y ya no iba a poder regresar, qué plancha de John Tito con ese Zapito. Y ahí está Baby Star llamándole la atención al referee. Bueno, más bien reclamándole, porque el referee es el que le está llamando la atención. Y viene ahí Feroz de lado a lado. Y es que sí, perdieron mucho tiempo en enfocarse con el referee y no en sus rivales. Y ahí está John Tito. Y así lo va a cargar Feroz. ¡Qué fortaleza de este gladiador del norte! Pero así le revierten el castigo con esas patadas y se lo lleva con esas tijeras invertidas. La cuenta solamente en uno. Porque no ha sido suficiente castigo. Qué antebrazo que acaba de meter a Rey Astaroth. Y la patada que le proporciona también a John Tito. El suplex estómago contra estómago para lanzarlo hasta el esquinero. Y viene también el movimiento de Feroz. Así, con esta cochinilla en cortito para la lona. Los cuatro están tumbados. Y ahí está el conteo de Reyes Rosas. Tiene que ser de 10 segundos. Si no, esto sería en automático un empate. Va en el número 4 o algo así, porque este hombre con mucho trabajo habla como 17 idiomas, pero las matemáticas no se le dan muy bien para el tema de contar. ¿Quién? Rey Rosa. No me digas, claro. Sí. Claro que sí, con razón lo he escuchado hablando, es políglota, pero sí, nunca lo he escuchado llegar al 20. ¡Ahí está la desnucadora! De Astaroth para Baby Star. Está fuera Baby Star. Adiós al chico que no mide el peligro. Y todavía tiene toda la responsabilidad en los hombros John Tito. Pero parece que no. Le acaban de meter un piquete a las costillas. Y luego lo dejan caer de frente con ese impacto. Ha perdido todo el aire. La cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta en tres. Adiós también John Tito. Y así Feroz y Rey Astaroth son los ganadores. Son los vencedores de este encuentro. Y lo hace de manera oficial la máxima autoridad. Vemos la repetición, qué manera de levantar a Baby Star también en hombros y la desnucadora para sacar de órbita a este hombre, a Baby Star Jr., las tres palmadas. Y del otro lado estaba John Tito intentando hacer la hazaña, pero lo interceptaban en el camino, lo levantaban casi hasta el mismísimo cielo. Qué destrozacaras y las tres palmadas que llegaban de Reyes Rosas. Qué gran contienda acabamos de presenciar. Se acerca el Castillo del Terror, es el 30 de octubre. Vemos qué es lo que tiene preparado IWRG. Bien, estamos comenzando con esta lucha, y vemos al más loco, el rey loco, como se hace llamar, Crazy King, que está llegando, este gladiador ya con muchísima lona recorrida y que tiene en su haber, en su currículum, luchas extremas, Mao. Sí, son la especialidad de este hombre de Guadalajara y justamente se viene a enfrentar en el cuadrilátero de la Arena Naucalpan con un viejo conocido suyo. Sí, vamos a ver ahora quién se va a poner enfrente de Crazy King. Pero antes vamos a ver a los demás de su equipo. El discípulo de los dioses está llegando también a esta escalinata de la Arena Naucalpan. Él es el Limbo y está también para acompañar a Crazy King. Limbo está descendiendo por esa escalinata, un hombre de los más recurrentes en esta Arena Naucalpan que ya han tenido la oportunidad de observar a través de estas pantallas. Por supuesto, con buenos argumentos siempre, Limbo. Sí, ahí están todos los recursos en este hombre, las tablas también luchísticas, y lo ha demostrado semana tras semana. Él es Limbo y está llegando, por supuesto, a esta presentación aquí
en IWRG Lucha Libre, el lugar en donde todos quieren estar, la Arena Naucalpan, ya lo sabes, el grupo internacional Revolución, Mauricio Rebollo, Big Mars para todos ustedes y todo el equipo de producción que ustedes no alcanzan a ver, pero que por supuesto es un gran trabajo el que se hace semana tras semana. Ájale, ¿qué está haciendo Crazy King? ¿Está hablando con su mano? Pues no sé, ya anda pasado de algún solvente o qué es lo que está haciendo ese Chris King. No, está loco. Es que así es, Mau, es que así es. Lo que pasa es de que este Crazy King tiene pues algunas personas en su cabeza, los cuales pues bueno, platica seguidamente con ellos, muy seguido. Aquí está llegando también este Garra Mortal, este gladiador de gran estatura, gran peso y que también tiene buenos recursos. Garra Mortal está cerrando ya esta tercia. Es el hombre que completa este equipo. Garra Mortal ya descendiendo por esa escalera, esa escalinata del lugar donde todos quieren estar. Por supuesto, con la intención de hacerle daño a propios y extraños. Y ahí está presentándose Garra Mortal en el cuadrilátero de la Arena Naucalpan. Pues enfrente no la van a tener sencilla para enfrentarse. No van a tener un equipo técnico muy fácil, un hueso sencillo de roer. Sí, no la van a tener nada fácil, pero bueno, ya está esta tercia que es muy fuerte, ¿eh? Es muy poderosa. Todos con grandes cualidades y no la tienen fácil, como tú lo decías, Mau, porque viene el campeón, el rey del aire, Noisy Boy, acompañado de su fiel amigo y fiel compañero Spider-Fly. Ellos son los Mexa Boys. Los Mexa Boys están ya llegando al cuadrilátero. Spider-Fly, Noisy Boy. Noisy Boy como campeón, bien lo decías, rey del aire. Todo el mundo que domina este estilo de lucha está detrás de su cetro. Y ahí están presentándose y ya los están cazando, tanto Garra Mortal como Limbo. Les están echando ojo a estos dos. Sí, qué presentación, ¿eh? Qué presentación de los Mexa Boys, que no vienen solos tampoco, ¿eh? No vienen solos y estarán acompañados, por supuesto, de un gladiador que no es exótico, sino excéntrico. Y que, bueno, ¿cómo se puede decir? Revolucionado, ¿no? También este concepto de luchadores, porque están los exóticos, pero no hay excéntricos. Él está en una mesa aparte, él come en otra mesa y ahí está apareciendo Paimon. Él hace lo que quiere, se va a la zona de gradas, podría subir a la cabina de sonido, podría hacer lo que se le plazca. Es Paimon, el de Guadalajara, Jalisco, que ya está llegando, pues diría que al ring, pero ya se fue a dar la vuelta olímpica. Ya, ahí va de regreso ahora este Paimon, que bueno, se fue a dar toda la vuelta, como tú dices, y va a llegar para que, pues, Luis Torres Zamudio. Y es que mira, mientras más se tarda Luis Torres Zamudio. No puede ser, las presentaciones como de 45 minutos por luchador, que se quite también medio mundo, porque ya está descendiendo este hombre tan elegante como siempre, la perla tapatía. Sí, está llegando desde Guadalajara, Jalisco, ganador de las visorías de Lucha Time. Así es que pudo llegar también a la Arena Naucalpan después de haberse llevado ese torneo y está aquí presente. Y ya por fin vamos a escuchar la presentación oficial de Luis Torres Zamudio, que si no están los seis gladiadores arriba, no comienza. Y veremos a australianos a ganar una sola caída sin límite de tiempo. En una esquina aparece Garra Mortal. El símbolo de los dioses, Limbo. Capitán de bando, Crazy King.
extravagante. Oye, todavía estaba la presentación y Garra Mortal se fue contra Noisy mientras Paimon está baile y baile. Mira, como si no le gustara a nuestro referee Reyes Rosas, que es el encargado de impartir justicia. Pero no viene solo, porque viene también a Dani el Goliat, el coloso de las tres palmadas. Pues ya deberían ponerles otro referee para que sean tres contra tres contra tres. Pues sí, ¿verdad? Porque, bueno, oye, ¿qué? Ahí todavía, que si quieres algo del... dice Paimon. ¿Algo de dónde? No puede ser. Golazo, que se lo cobren a mi Vicky. Y ahí están leyéndoles el reglamento en este instante. Garra Mortal, Limbo y Crazy King en contra de Paimon, Noise Boy y Spider-Fly. Es este enfrentamiento a través de esta señal. Suena ya el silbatazo oficial y el primero es el que parece que anda en... Oh, oye, así es su personalidad. Por eso es el Rey Loco, Crazy King. Enfrente también un paisano suyo, como lo es Paimon. Este... Pues sí. Tiene razón. Yo siempre decía que andaba bien a Maniacop cuando veía así a Maniacop 360. Pero este le gana, ¿eh? Este sí está más loco que nada, Crazy King. Y ahí está el twerking por parte de este rival, que justo eso que mencionabas, que se iba a enfrentar con alguien que ya conocía. Exacto, viejos conocidos estos dos. Se conocen, valga la expresión, se conocen de Guadalajara. Ahí muchas veces se han enfrentado. Y ahí está la presa de muñeca, ahora castigando a Paimon con ese 4 al brazo. Le jala cualquier cantidad de ocasiones la extremidad superior. Ahora parecía que Paimon respondía, pero con ese azotón lo llevan hacia la lona. Ahora el movimiento, el giro, y qué es lo que va a intentar. Lo consigue el francotirador, ese cangrejo, y ahí está ese medio cangrejo, y castigando a Paimon en posición de universal, y el giro de la misma manera, ahora para castigar al enmascarado. Responde el luchador excéntrico con ese puente olímpico, y ahí está castigando los brazos de Crazy King. Sí, con ese puente olímpico, bien lo mencionas, todavía poniendo la cabeza en la espalda para generar más castigo. Y ahí está, se lo lleva con esa ranita en el toque de espaldas. Pero solamente son dos palmadas. Y ahora el que pone el puente es Crazy King y le hace la misma. Ya también con el tobillo y levantándose en el centro del cuadrilátero. Crazy King dice, suéltame. Ya le pegó en el pecho, ya está girando y así... Así se están dando los primeros escarceos. Y lo mismo le dice Paimon, suéltame, pero no me dejes ahí rebotando en la primera soga. Las pinzas para sacar a Crazy King hacia el otro costado y impulsado por el excéntrico. Y ahí estaba intentando la patada, también el golpe. Y ambos están ahí, se están respetando en estos primeros escarceos de la contienda. Parecía que se daban la patada, pero al final, pues, se cuidaron de no hacerse demasiado daño. Sí, porque sabían que si hacían algo en contra de su rival, iban a recibir la misma respuesta. Ya están por dar el relevo a su esquina. ¿Quién dará el paso? Más bien, los brincos. En este caso es Limbo y también Spider-Fly. Ya también estos jóvenes han tenido manos a manos, se conocen perfectamente y saben las armas secretas que guardan cada uno. Allá va atacando primero Limbo. El impulso también es de Spider-Fly, que bueno, maneja el cuadrilátero y las cuerdas como si fueran la palma de su mano. Y ahí está con esas pinzas para sacar al discípulo de los dioses hacia el otro costado del encordado. Intenta el golpe, pero rápidamente con ese puente y también con el resorte, demostrando las habilidades que tiene. Ahora rebotando en las sogas y con esas pinzas para sacar al contendiente de la esquina ruda hacia fuera del encordado. Y ahora el que toma el relevo es el campeón Rey del Aire, Noisy Boy. Noisy Boy también ingresando de esta manera. Y Garra Mortal, ya hasta Reyes Rosas dijo, ay, mejor me quito porque si no me pega este Garra Mortal. Uno de los gladiadores participantes del Tryout 2020. Y que, bueno, ha tenido también desenvolvimiento, un crecimiento aquí en la arena Naucalpan. Y más por su físico y sus
sus aptitudes y habilidades. Allá va Noisy Boy, el rebote, y así trataba de engancharlo, pero no lo logró. Y viene Garra Mortal con el impulso de la segunda a la tercera, y así Noisy Boy se lo lleva con las pinzas. Con las pinzas para sacarlo del encordado, y rebotaba, pero rápidamente Crazy King y Limbo están de regreso con ese impulso. Las pinzas ahora para sacar a Limbo de toda proporción. Se reincorpora Noisy Boy, esquiva el golpe de Crazy King, y una vez más con esas tijeras para sacar del encordado a su rival. Y ahora los que están encima del encordado y no con buenas intenciones son los científicos. Ahí van Spider y Paimon rebotando en las hojas, y entre segunda y tercera, y por encima de la tercera es de Noisy Boy, pero los detienen en el camino. Los están agarrando, sí, los sorprendieron. La fortaleza cayó en los hombros de Garra Mortal, y así está castigando ya a Paimon, y no se diga Limbo y también Crazy King. Vamos a ver la repetición en estos momentos. El triple impulso y el top entre segunda y tercera, y así caían encima de sus rivales para que los sigan castigando. Y qué golpe se lleva este Paimon, Lo dejaron caer muy mal también con la DDT, con la que agarraron. ¡Oh, qué manera de impulsarlo! Se come un poste este Spider-Fly, cortesía de Crazy King. Encima del encordado, Limbo se va sobre el excéntrico, y ahí va a rebotar en las sogas. De esta manera, el juego de cuerdas lo impulsa. ¡Qué caída! Y la super patada en cortito, y ahí está Limbo. Mencionaba después ese suplex, después de ese DDT con el que lo agarró. Y también Limbo, pues aplicando su movimiento de firma, atrapando en el aire a su contrincante y azotando. Sí, no, ya ahora han tomado la ventaja estos rufianes, y todavía Crazy King hace la seña de que se está durmiendo, de que no son rivales, pero es que claro, pues si atacan al 3 contra 1, pues así como pueden medirse. Ya mandaron por todos los aires a Spider-Fly, ya lo están pisando. El referee dice que no puede estar pisando la garganta, las vías respiratorias, porque está prohibido. Y también Reyes Rosas llamándole la atención a Crazy King. Ya el que ingresa es el campeón, el rey del aire. Crazy King, bueno, se pone de rodillas y le ofrece la mano, pero sabe, ¿no? Y si voy, a pesar de su corta experiencia, sabe perfectamente que es una trampa, Mao. Es una trampa de estos hombres, una trampa maldita. Rebota en las sogas de Noisy Boy de esta manera. Ahora con el mortal hacia atrás lo atrapa en el camino. Ratatatata, Crazy King, que ve destrozacaras de Garra Mortal, y las patadas todavía del de Guadalajara. Noisy Boy en malas condiciones, en control de esta contienda. Los rufianes que están sacando justamente provecho de su peso y estatura. Vemos la repetición, cómo rebotaba así Noisy Boy, el mortal hacia atrás. Parecía que reaccionaba. En hombros lo cargaba como costalito Garra Mortal, únicamente para este destrozacaras y las patadas de Crazy King. Regresamos al tiempo real, donde qué cachetadón le están dando a Spider-Fly. Y también Paimon va a ser víctima de las atrocidades que se le vayan a ocurrir a Garra Mortal. Ahí así lo impulsa, intentaba el golpe y lo detiene en el camino Paimon en la segunda soga con malas intenciones. Spider-Fly, ¡qué patadas! Y ahora con el impulso, y qué manera de llevarse a Garra Mortal. Todo calculado lo tiene Spider-Fly. Están de regreso los Mexa Boys. Y también Paimon, que va a ir hasta el esquinero, y con ese mortal hacia atrás, el mortal invertido de Paimon, dándole con todo a Crazy King, y por encima y el tornillo. Todos los giros que da para caer en Limbo, para caer en el discípulo de los dioses. Pero ahí está, pues no que sí, que podían con todos y que se estaba durmiendo Crazy King. Pues a ver si ahora bosteza. No digas esa palabra porque me dan ganas de bostezar. Vemos la repetición y ahí está impulsándose en la segunda. ¡Qué patadas! Y con ese reilete, y se llevaban a Garra Mortal de esta manera. El mortal justamente hacia atrás de Paimon para dar en el objetivo. Regresamos al tiempo real, donde ahora es Crazy King el que está como rehén de los Mexa Boys, de estos hombres que podrían ser bien la BTS mexicana. Que super patada la zona media una vez más de este Spider-Fly, la doble Enzigiri. También faltaba Paimon con esa patada directamente a la cara, rebota en las sogas, que front cracker. Y ahora el que toma impulso es Spider-Fly, con ese impulso una vez más de Noisy Boy. Las patadas, las estacas lo llevan a la cobertura, y únicamente en uno, porque entran los rufianes a patear a todo mundo.
Oye, por un momento creí que Spider-Fry iba a cubrir a Paimon, ¿eh? Pero bueno, al final todos estaban cubriendo ya a Crazy King, que ya se levantó, que ya se puso de pie, que ya le dice de cosas a Paimon y lo va a lanzar la salida de bandera de Garra Mortal para Paimon. Ya lo está acomodando Crazy King. Tiene muy bien hecho ese castigo. Lo clava de frente contra la lona y todavía así mareado lo van a desnucar. Parece que es todo para Paimon. La cuenta en uno. Solamente en uno porque Paimon es el capitán, ¿eh? Si no llegaban los Mexa Boys, esto se terminaba. Se terminaba, pero no lo permitieron los hombres que están escalando en este instante hacia el segundo. Ahora es al tercer tensor y están en la tercera soga. ¡Hoy! Los detienen en el camino. Garra Mortal y Limbo. ¡Qué manera de azotarlos! Y también la desnucadora. Los dejan viendo hacia las lámparas. La cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos. Únicamente en dos palmadas de Daniel Goliath. También Reyes Rosas está haciendo la señal de que únicamente fueron dos segundos en el conteo para los Mexa Boys. Los reincorporan tanto Limbo como Garra Mortal en el centro del encordado, espalda con espalda, y los van a llevar hacia las esquinas. De esta manera intenta el golpe Spider-Fly, lo consigue con ese codazo al estilo de Muay Thai. El movimiento de pecho con pecho para estrellar a Limbo del otro lado. También hace lo propio Noisy Boy. Van a escalar hacia el segundo. Ahora es al tercer tensor. Están en lo más alto los Mexa Boys. Que 456-30. Los llevan a la cobertura. La cuenta en uno, la cuenta en dos y la cuenta casi llega a las tres palmadas. Estuvimos muy cerca de cantar la victoria de los Mexa Boys. Casi se llevan la victoria. Pero todavía hay más, Mau. Amigos, no se despeguen porque están viendo IWRG Lucha Libre. Todo el talento del Grupo Internacional Revolución ya se pone de pie. Tanto Spider-Fly como Noisy Boy están en lo más alto, están en las alturas, pero ya también se recuperaron sus rivales. La patada directamente a la cabeza. Y también Garra Mortal está a punto de castigar a Noisy Boy. Viene el ataque directo con la mano derecha al pecho, y también Spider-Fly así se va a ir de largo. Se va de largo, el que se va es Limbo, el mortal invertido para fuera del cuadrilátero. Y también en Noisy Boy está perfectamente calculado lo que va a hacer. ¡Qué vuelta de carro con el enganche, el reilete! Y lanzaron hasta abajo a Garra Mortal. En malas condiciones, el rufián encima del encordado. Crazy King intentaba el golpe, lo esquiva Paimon, que va hacia la segunda soga. Y qué impulso para el crucifijo. Lo deja en muy malas condiciones, viendo estrellitas. La cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos. La cuenta llega a las tres palmadas. Y la victoria es, justamente lo estaba señalando Reyes Rosas, es el capitán Crazy King. La victoria es para los Mexa Boys y para Paimon. Vemos la repetición con ese mortal hacia atrás de Spider-Fly. También esa vuelta de carro, el enganche, qué manera de impulsarse. Y así se llevaban a Garra Mortal, el crucifijo también de Paimon, para sellar esta victoria, Vic. Sí, ahí están los tres castigos. Llegaba la tercera palmada y así se llega al final de esta contienda. Bueno, eso pasa por confiarse y Crazy King decir que no eran rivales. Pues ahí están los rivales, tanto los Mexa Boys acompañados del más excéntrico de los luchadores como lo es Paimon, recibiendo el reconocimiento del público, recibiendo todo el cariño a manera de monedas. Y así es lo que estamos viendo en estos momentos. Nosotros vamos a continuar, pues ya vimos lo que sucedió en esta lucha. Habrá palabras, vamos a tener a los participantes. Voy contigo, Mau, que ya estás superpuesto y listo para platicar con los BTS o los Backstreet Boys de mi época. Nosotros continuamos. Muchísimas gracias. Ahora estamos con los vencedores de este encuentro: Spider-Fly, Noisy Boy y la Perla Tapatía, quien llevó a la victoria este equipo esta tarde. Mira, no lo llevé yo a la victoria, lo llevamos todos, porque somos un equipo. Exacto, ¿entiendes eso? Somos un equipo, somos una boy band, somos como los Backstreet Boys, somos como Menudo en los tiempos de las señoras, somos como One Direction, pero mejor, más guapos. Y mucho, mucho más aéreos. Porque tenemos al ex cantante de rock and roll, el azote de las quinceañeras, Spider-Fly, al que anda buscando Sugar Mommy, Noisy Boy, recuérdenlo bien, Noisy Boy. Y al que a mí no se me puede pedir nada. Bye, los veo al rato.
Pues justamente ahora los BTS de la Arena Naucalpan consiguiendo más victorias siempre. Así es, los BTS siempre salimos victoriosos, los Boyband, así que cualquiera que se quiera enfrentar contra los Mexa y Paimon, siempre vamos a salir en mano en alto. Y por supuesto con rivales de muchísimo nivel. Claro que sí, de muchísimo nivel, incluso aunque nos doblen el tonelaje, nosotros sabemos siempre una respuesta para cada movimiento. Así que no pierdan de vista a esta nueva facción, a los Mexa Boys revolucionados, porque venimos con todo. Pues son las palabras de Noisy Boy, de Spiderfly y de Paimon, desde el lugar donde todos quieren estar. Ahora, con ese torniquete al brazo izquierdo, está en control de la situación Keira, que jala de esta forma a Diosa Quetzal. Está con ese francotirador intentando sacarle la rendición en estos primeros momentos de la contienda. Gracias por estar con nosotros a través de esta señal. Y ahora es Diosa Quetzal la que está jalando de esta manera a la enmascarada, a su verdugo en esa contienda. De máscara contra máscara, hace algunos ayeres. Y está castigándola de esta manera, con el jalón de cabellos incluso. Así es como está tratando la ruda de Tepito a Diosa Quetzal. Ante los ojos ahí de... Pues, ¿cómo te lo digo? No está siendo nada permisivo Daniel Goliat con cualquiera de las dos. No. Está castigando, por supuesto, a las gladiadoras. Keira y Diosa Quetzal, que tienen una historia, Mau, la verdad es que tienen una historia. Hace como 5 años, Keira le quitaba la máscara a Diosa Quetzal en una lucha mano a mano, por supuesto, y así conocíamos el rostro de la actual Diosa Quetzal, que ya la conocemos, por supuesto, y mira, ahí están derribándose una y una. Es por eso que se da este encuentro en mano a mano, porque podría ser una revancha para Diosa Quetzal. Correcto, o por lo menos así debería de tomarlo. Se engancha de la primera soga, lo hace Keira para no promover ese movimiento, y ahí está poniéndose de obstáculo la diosa de la lucha libre con esas pinzas que intenta Keira y la manda a la carrera hacia las sogas. Intentaba llevársela, no lo permite, pero sí en una segunda ocasión Keira se está deshaciendo de Diosa Quetzal, llevándola hacia su terreno, dándole esa patada directamente a la cara de la diosa de la lucha libre, reincorporándola. Y va hacia el centro del encordado, a correr hacia las sogas. Intentaba, y con ese péndulo llevándose y enganchando así a Keira, sorprendiendo a todo mundo, Vic. Sí, la está sorprendiendo, y allá va Diosa Quetzal a la segunda cuerda. ¡Qué patadas! Oh. ¡Patadas voladoras durísimas! Ahora va para afuera del cuadrilátero esta Keira. Y viene hasta arriba, viene Diosa Quetzal. ¡Oh! ¡Tremenda plancha que le dio! Plancha cruzada y se pone de pie esta Diosa Quetzal. Y bueno, aprovechando este momento, muy similares los equipos que traen. ¡Qué curioso! ¡Sí! Es muy curioso, porque están en tornasol, están en verde, no lo sé. Creo que están mimetizadas. Creo que se conocen bastante bien, que sí. Sabían hasta qué equipo iban a traer. El mismo diseñador les ha de estar haciendo a los equipos, y yo creo que por eso se vieron y dijeron, ¡ah, pues a mí se me ve mejor! Y le está golpeando. Y así es como mandan a Diosa Quetzal a comer poste, y ahora con esa patada a la parte baja de Diosa Quetzal, con ese crochazo en la tarima, cae pesadamente Diosa Quetzal, y ahora la ponen a modo para esa patada a la nuca. Keira comportándose como, pues, su propio mote lo dice, como una ruda. Y ahora está ahí tomando un descanso, sentada en la orilla del encordado. Esto es un día de campo para la enmascarada. ¡Oh! Este raquetazo para Diosa Quetzal. Oye, qué derechazo le acaban de dar a Diosa Quetzal. Y ahora Keira también recibe ese golpe. Y uno y dos, dándose con todo. Está ahora los golpes. ¡Ay, se están dando durísimo, Mau! ¡Oye, no! ¡Ay! ¡Uno, dos! Agua. ¡La patada! ¡Sí! ¿Y qué golpe le acaban de dar? ¡Qué rodillazo para Diosa Quetzal! Y ya se reincorporan antes de que sigan las acciones debajo del encordado. La cobertura de la cuenta únicamente en una palmada. Lo hace saber así Daniel Goliat. Le ponen hielos a las acciones. Se estaban calentando en la zona de ringside. Y si se seguían así,
pues probablemente estaban incurriendo en una falta. Lazo al cuello que casi le arranca la cabeza a Diosa Quetzal. Keira está confiada de sí misma y va a llevar ahora de una esquina hacia la otra a Diosa Quetzal, que está bloqueando el intento de golpe y le está ahora dando un codazo al estilo de Muay Thai. Se sube hacia la segunda y ahora a la ceja del encordado le jala del cabello y eso es un movimiento prohibido en la lucha. No, para nada. ¿Cómo pues no? Si el referee está diciendo que no, es que no, Mauricio. No puede ser. O sea, dime, si no marcan penal, dime, no es penal. Dime, claro. No, caray. Dime en qué artículo del reglamento lo dice. ¿Qué artículo? Ahí qué es. Increíble. Ahí está ya el jalón de cabellos. También vas a decir que es prohibido, ¿no? El jalón de cabellos, claro que es prohibido. Ay, Mau, te digo que nada más te inventas las reglas cuando te conviene. Ahí están los golpes ya en la espalda de Diosa Quetzal. Y ahora doble tirante a los brazos, la vertical, para depositarla así en la lona, la cobertura. La cuenta solamente en uno. Y ilegal también, porque ya se había levantado Keira. Oye, pero es que se levantó a milésimas de segundo. Por eso Daniel Goliath ya no pudo detener la mano. Ahí está también dándole el golpe al pecho. Que se quite Goliath. Goliath, porque si no te cae encima Diosa Quetzal. Bien. ¡Ay! ¡Ay! No me digas, está ahora haciendo todos estos movimientos ahí en la cuerda y los golpes también de Diosa Quetzal, que se ve muy animada. Se ve y lo está de esta forma. Y ahora va a tratar de doblegar a su contrincante. La pone para la cobertura y la cuenta únicamente en uno porque está tomando la primera soga, la ruda de Tepito. Hay que saber pues ubicarse en el encordado para estos momentos en los que estás en una situación muy comprometedora, como lo estaba Keira. Por eso es que tomó la primera soga. Parece que se quiere reincorporar. Está tomando la segunda soga. La jala de las piernas y ya lo hace de buena manera. Intentaba el golpe, no lo consigue. Ahora se impulsa hacia la segunda, la tercera soga. Va con esa ranita medianamente descompuesta, pero consigue la cobertura y la cuenta en únicamente dos palmadas. Keira reclama al referee. Al tercero en la superficie, que le cuente rápido. Y qué patada para Diosa Quetzal. Esta Keira, caray, tiene la mano pesada y también las piernas, Vic. Oye, durísimo el golpe de derecha para Diosa Quetzal. Y viene Keira, está esperando el momento para atacar. Y es el momento adecuado, así lo hace la salida a la ceja del cuadrilátero. Y viene también con jalándole el cabello. Y allá va Keira tratando de impulsarse, pero no, la deposita, que coma un poco de tensor ahí del esquinero. Y Keira está llegando la ruda de Tepito con ese mortal hacia atrás. La cobertura, la cuenta en uno, la cuenta solamente en uno porque hay cuerda. Justamente le regresó la cortesía y le está intentando bloquear cualquier salida. Se levanta Diosa Quetzal, la cobertura y la cuenta únicamente en una palmada. Y ahora el que parece que va a recibir el castigo de Keira es Daniel Goliath. Y es que ya se las ha, pues le ha hecho muchas a Keira. No, es que le está reclamando que por qué no siguió contando. Pero es que sí había cuerdas de por medio, ahora sí estoy de acuerdo. Y allá viene así con esta cazadora, pero no la consigue. La que sí consigue partirle la espalda, de Diosa Quetzal. La cobertura, la cuenta. Ay, 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 hay cuerdas, hay cuerdas. Hay cuerdas también. Daniel Goliath debe ser equitativo. Hay que ser muy inteligente también. Sabía que la pierna estaba más cerca de la soga y lo aprovecha Keira para que no le cuenten de más, como ya se lo estaban haciendo hace unos instantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta señal. Se va Diosa Quetzal de frente, se va en banda y ahora la patada es a la cabeza. Cortesía de Keira, que se prepara. ¿Y qué es lo que viene? Las patadas directamente a la cara de Diosa Quetzal. La pone a ver Estrellita, señala que ha sido todo para su contrincante. En una segunda ocasión ya había venido y había hecho de las suyas. La pone para la cobertura, la cuenta únicamente en una palmada porque se quita muy a tiempo Diosa Quetzal. La vuelve a poner a modo para esas palmadas, pero no se deja Diosa Quetzal. No, no se deja. Y bueno, esto podría ser un buen encuentro porque ya se anunció que va a haber un campeonato femenil. Estas dos luchadoras tendrían que estar en la eliminatoria por ese campeonato. Eso tendría que ser de esta manera. Por lo menos es lo que debería de ocurrir de cara a lo que será esa eliminatoria por el campeonato femenil de IWRG, que se reactiva, como bien supimos, en Revolucionando. Oye, qué jalón de cabello la levantó, pero así como me levantaba mi mamá cuando no quería ir a la escuela.
Sí, te y creo. Y le está levantando de esta mano. ¡Ay, qué driver! La dejó caer, la azotó la cuenta solamente en dos. Estuvo durísimo el impacto, pero miran lo que aquí más abunda es el orgullo, las ganas de llevarse la victoria, la cobertura, solamente dos. Correcto, si Diosa Quetzal se pudo levantar, no va a ser así para su, ¿qué será? Su clavícula, se fue de frente con ese driver que le aplicó Keira, que ya está intentando acabar con la diosa de la lucha libre y se levantan estas mujeres y ahora va con ese movimiento de cazadora, la ranita que estocas al estómago de Diosa Quetzal, la levanta otra vez de los cabellos y la va a llevar con ese crochazo. Qué manera de clavar con ese driver, la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta que casi llega a las tres palmadas, imaginé que llegaría a la tercera. Oh, yo también creí, es que el castigo fue durísimo, pero solamente fueron dos palmadas y el referee le está diciendo que solamente dos y dos. Tiene que ponerle atención a su rival y tiene que aprovechar Keira, que ahora Quetzal está ahí a su disposición. Oye, qué ambiente se vive aquí en la arena Naucalpan, ¿eh? La verdad es que somos poquitos, pero somos ruidosos. Correcto, y ahí está, intentaba hacer el driver. Otra vez sorprende a Keira, la cobertura, la cuenta en tres palmadas. Diosa Quetzal es la que se lleva este encuentro. ¡No! La acaban de sorprender y así Diosa Quetzal se lleva la victoria ante Keira. Llegó la revancha y ahora una Diosa Quetzal más madura llevándose a Keira. El toque de tres la sorprendió. El factor sorpresa fue lo importante, Mao. Correcto, así es como consiguió esta contienda la diosa de la lucha libre. Sorprendió a propios extraños, a los que están aquí en la arena Naucalpan y también a los que nos están viendo a través de sus pantallas. Es este encuentro femenil. Esta ocasión voy a ir contigo, Vic, porque tienes palabras de las vencedoras. Así es correcto. Y bueno, habrá retos. Están pidiendo el micrófono. Vamos a escuchar lo que tienen que decir. Nosotros continuamos. Habrá palabras de las participantes. Sí llegó. Y como si nada. Yo también los amo, Naucalpan. ¿Saben? Ustedes son mi casa. Ustedes son mi gente. Y ayer, siéntate en mi cara. Luchas anteriores, Keira, llegaste aquí diciendo que nadie podía contigo. ¡Exacto! ¿Sabes qué? Hoy te demostré con técnica y sin trampas que te pude ganar. Entonces, ¿qué crees? Ya tienes rival. Porque va a haber un campeonato femenil en Naucalpan. La tienes en tu cara. Y si no lo crees, vente o te da miedo. ¡Parte de su madre! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te veo para el campeonato. Diosa Quetzal, te llevas la victoria en una muy dura contienda. Sí, la verdad es que, bueno, ¿qué te puedo decir? Keira es, si no es que la rival más grande, ¿no? La que me he enfrentado, ¿no? Ella tiene mi máscara. Pero en esta ocasión, veo que ya viene con una Quetzal mucho más fuerte, muchísimo más preparada. Y lo que quiera, cuando quiera. Aquí estoy, Keira, te voy a estar esperando. Oye, una diosa Quetzal más madura y yo creo que fue lo que se dio cuenta. Sí, yo creo que Keira ya lo notó, pese a los años de diferencia, el tener grandes rivalidades, el enfrentarme a grandes luchadoras, me ha dado muchísima más experiencia. Y bueno, ya se dio cuenta que aquí tenemos sorpresas. Y pues bueno, al parecer, ella viene muy dispuesta, quiere ese campeonato, que ya va a salir al fin un campeonato femenil en IWRG, pero en esta ocasión acabo de demostrarlo. Arena Naucalpan tiene una reina, y esa soy yo. Un nivel muy alto ya también para los femeniles. Así es, la verdad es que esto acaba de subir el nivel. La verdad es que las chicas que vienen empujando fuerte de atrás ya vieron que tienen que estar súper preparadas porque están viniendo luchadoras cada vez más fuertes. Y bueno, creo que lo que no te mata te fortalece. Entonces esto va a subir el nivel de la lucha libre femenil, en especial aquí en Naucalpan. Gracias, felicidades. Muchísimas gracias.
Síguenos en todas las redes sociales como IWRG Lucha Libre y no olvides utilizar el hashtag SomosIWRG. Comparte tu experiencia en el lugar donde todos quieren estar. Somos IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana. Esta música que suena, ya sabemos de quién se trata. El más activo desde San Luis Potosí. Está llegando el campeón intercontinental de peso ligero, Aster Boy. Aster Boy está llegando a este ring. Está bajando por esa escalinata. Encima del encordado ya vemos a Dick Angelo, tercera generación, el Puma de Oro, Maniagop 360. Veíamos también a Tonalí, que está en el bando científico acompañando a Aster Boy en esta ocasión, y también tendrán un refuerzo, completa esta tercia, alguien de todo lujo, consentido de absolutamente todos, pero en este instante el más activo es el que está llegando al cuadrilátero de la Arena Naucalpan, saludando a medio mundo, a aficionados, a no aficionados de su trabajo. Ya llega Aster Boy. Ahí está Aster Boy subiendo al puro estilo del Hijo del Santo, al cuadrilátero, ¿eh? No, brilla más que él. Claro que sí, está llegando ya el más activo. Y bueno, Dick Angelo, tercera generación, ya por fin con el cinturón que pudo arrebatarle la semana anterior a este Abismo Negro Junior. Y ahora está llegando la artesanía humana, uno de los luchadores más queridos, por supuesto, de regreso a la Arena Naucalpan. Estamos viendo ahora al Hijo del Alebrije y se está topando de frente con Maniacop 360. Que se quite el gorro y asusta a medio mundo gritándole al Hijo del Alebrije, que ya no sabe en dónde meterse con este Maniacop 360. Le dice: quítate porque me tengo que subir por lo menos a presentarme. Y ya lo hace de esta forma el Hijo del Alebrije, la artesanía humana recibiendo toda la ovación de la Arena Naucalpan. Escuchamos a Luis Torres Emudi. Una sola caída sin límite de tiempo. En una esquina aparece Maniaco 360. Bueno, ahí está ya la presentación. Y vaya encuentro que nos espera. La Haukan, representados por Dick Angelo, tercera generación, y el Puma de Oro, haciendo equipo con Maniacop 360 en contra de Aster Boy, de Tonalí y del Hijo del Alebrije. Vaya calidad que está arriba del cuadrilátero. Y bueno,
El antiguo campeón junior de juniors era el hijo del Alebrije. Se lo quitó ahora Dicangelo tercera generación, que es el campeón. Está el campeón de México también arriba, que es el Puma de Oro. Y está el campeón intercontinental de peso medio, Tonali. El oro está repartido en esta contienda semifinal. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de esta señal. Big Martz y Mauricio Rebollo con ustedes para llevarles la acción del Grupo Internacional Revolución. Daniel Goliat y Reyes Rosa son los encargados de hacer valer la ley. Tonali Asterboy, el hijo del Alebrije, en contra del Puma de Oro de Dicangelo, tercera generación, y Maniacop 360. Ya no quieren a Reyes Rosa, le están diciendo que se vaya. Ahí está Dicangelo, tercera generación, sacando la cara por Reyes Rosa. También lo hace Maniacop 360, diciéndole a medio mundo que se calle, que... no pueden sacar así por las malas a Reyes Rosas. ¿Pero por qué será, Mau? ¿Por qué será? Reyes Rosas se ha ganado él solito que los luchadores pues no quieran que esté en sus luchas, porque bueno, se saca descalificaciones de la manga, luego hay ahí algunas cuestiones con el referee, que llegó la tercera palmada o no, que si llega a los 20 segundos o no, por eso los luchadores a veces, digo, no siempre, no quieren a Reyes Rosas, pero nosotros sí lo queremos, es la máxima autoridad arriba del cuadrilátero. Pues lo has de querer tú, mi Vic, porque este Reyes Rosas es malísimo. Claro que no, es todo carisma. Reyes Rosas, Daniel Goliat, nuevamente para impartir justicia, ahí están los torniquetes al brazo de este Tonalí, el Rey Puma, ya es el campeón con corona, ya tiene en su cintura ese campeonato, la cruceta de Dicangelo, tercera generación, que no olvida que les volteó bandera, que los traicionó a los de la Haukan, y ahí está con esa cruceta a las piernas. Ahora Tonalí es el que lo va a poner de pie con ese torniquete y va a aplicar así este movimiento para llevarlo a la lona, lo va a volver a poner de pie, y ahí está una especie de tirabuzón. No lo cierra. Solamente está haciendo lo que quiere con Dicangelo, tercera generación. Lo pone el toque de espalda, la cuenta solamente dos de Daniel Goliat. Únicamente dos palmadas de este hombre vestido de cebra, Daniel Goliat, que se está muy atento de estos dos luchadores en los primeros momentos de la contienda. Qué torniquete al brazo derecho de Tonalí. Le dan la vuelta para seguir castigando. Qué forma. Que se saquen las salsas, la cumbia, porque estas vueltas no me las conocía. Oye, sí, vaya que se están aventando todos los pasos de baile. Y lo derriba de esta forma Tonalí, y así le responde Dicangelo, tercera generación. Ya lo que trataba de llevar a la lona, pero no lo permite Tonalí. Y viene ahí la plancha en cortito, el resorte, ambos se cuadran. Y bueno, demostrando la calidad que existía en la Haukan, le trata de dar la mano, pero no la quiere Dicangelo, tercera generación. Ya está el relevo. El que ingresa es el más activo, Aster Boy, que tiene el apoyo de todo el público. Y estará enfrente de un luchador que, bueno, tuvieran esta rivalidad natural. El Puma de Oro, que comenzara su carrera muy chiquitito aquí a la edad de 10 años, entrenando en el Gym Field, en la escuela de lucha libre que tiene la Arena Naucalpan, y que las inscripciones están abiertas. De hecho, Mau, todo octubre tienen un 50% de descuento en su inscripción. Entonces, bueno, pueden venir a pedir informes a la Arena Naucalpan, contactarnos por el Facebook o por las redes sociales, y se les dará toda la información que requieren. Ahí estaba tratando de conectar con esa patada, pero no lo permite. Y ahora Aster Boy es el que va a atacar. Con ese mortal hacia atrás, impulsado en el propio Puma de Oro, rebota en las sogas. Las pinzas, no, el enganche que sí consigue Aster Boy, el más activo, que rebota en las sogas de esta manera, únicamente para quedar ahí con la finta para Puma de Oro, para el hombre que más brilla, que se quitó muy a tiempo, evitando cualquier tipo de contacto con el de San Luis Potosí. Y ahora el que tiene toda la intención de ingresar es Maniacop 360, enfrente de la artesanía humana, que ya está desde los primeros momentos de esta contienda ahí como que se andaban picudeando. Sí, ahí como que se estaban diciendo de cosas, pero bueno, ahí está el cuadrilátero para que lo puedan demostrar y no solamente hablar. La vuelta de carro de Maniacop 360 diciendo que no,
pero está el zurdazo de la artesanía humana que también recibe ese golpe de derecha al pecho y vuelve otra vez el castigo para el hijo del alebrije y le dice, a ver, quítate, así se pega. Y se enfrasca también Tonalí, el Puma de Oro, que aunque no lo quieran o no lo quisieran, pues también ya tienen una rivalidad. Y ahora Dicangelo, tercera generación, con Aster Boy. Con los raquetazos también, con los codazos, al más puro estilo del Muay Thai. Ahí está el más activo, sacando la mejor parte en estos momentos. Y ahora entre los seis se están dando absolutamente cualquier cantidad de golpes. Las patadas voladoras y la super patada, cortesía de Tonalí, Aster Boy y el hijo del alebrije, que rebotan. Y entre segunda y tercera, los topes suicidas, impactando en los hombres de la Haukan y el Maniacop 360. Y piden que sigan los vuelos. Regresan al encordado de esta manera Tonalí, Aster y el hijo del alebrije. Rebotan en las hojas, pero le jalan las piernas a Tonalí, también al hijo del alebrije. Impulsan y pasan en todo lo alto. Aster Boy, la patada a la pierna, y ahora la Haukan está en control de esta contienda. Vamos a ver la repetición. Y está el top entre segunda y tercera del hijo del alebrije, Tonalí, y después Aster Boy. Intentaban hacer lo mismo, pero después ya se pusieron de acuerdo los rudos en esta ocasión. La Haukan y el Maniacop 360 los bajaron del ring y ahora están castigándolos. Pues habían empezado muy animados y con toda la actitud, pero creo que ya les están poniendo un alto. Los están frenando para seguir castigando. Y el que va a llevar la peor parte en estos momentos es el Príncipe Puma, el Rey Puma Tonalí. Así lo está atrapando de los brazos. Y, ay, no, ya ves, hasta Reyes Rosas le está pisando los tobillos. Gracias a la toma más cerca, le está pisando los tobillos. No, por eso no quería que estuviera Reyes Rosa. Es que creo que tenía un problema en las articulaciones. Por eso le estaba ahí intentando acomodar los tobillos a Tonalí. No, tú siempre le ves el lado generoso y el lado bueno a estas acciones. Siempre imparcial, Mauricio Rebollo. Obvio. Y ahí está la patada que le dan directamente a la espalda a este Puma de Oro. Y bueno, Maniacop 360 también haciendo de las suyas. También estaba agarrando a Aster Boy. Anda desatado ese referee. Luego le pasan las cosas. ¿Por qué le pasan? Por estar así, por estar actuando de esa manera. Y le jalan de todo ahora al hijo del alebrije. La pierna Maniacop y la cabeza. Este Dicangelo, tercera generación, intentaba ingresar Tonalí. Lo están jalando de los brazos para que no reingrese. Ya el policía más loco se va sobre el Rey Puma. Y Angelo se va sobre la artesanía humana, intentando desamarrarle las agujetas de la máscara. Hace lo propio el Puma de Oro sobre Aster Boy. Daniel Goliat tiene que intervenir con el conteo de protección porque hoy le está quitando levemente la máscara. Eso todavía no es motivo de descalificación para el coloso de las tres palmadas de cabeza, el hijo del alebrije también. Aster Boy recibiendo castigo con esa rodilla al cuello, sacándole la respiración, y también le jalaba el brazo Reyes Rosas a Tonalí. Maniacop le estaba intentando quitar la máscara también de cabeza el Rey Puma, y para afuera alebrije y Aster Boy. Ahí están los de la Haukan y Maniacop 360. Haciendo de las suyas, Tonalí en este momento es el rehén y es el hombre que está recibiendo toda la carga de estos tres rufianes que le dicen al público que se callen, que no les importan sus opiniones. A la esquina Tonalí, y de una hacia la otra, impulsado por estos hombres de la Haukan, Maniacop 360 con el asa al cuello, también Dicangelo, tercera generación, y en una tercera ocasión el hombre que más brilla, que van con la triple patada. Para la humanidad, el campeón medio de IWRG, están revisando que pueda continuar, pero está muy castigado. Intentaba alebrije, pero no lo permiten. Evitan que se vaya sobre alguno de los tres rufianes y ya lo están castigando de esta forma. Le jalan las piernas, le jalan los brazos, le jalan hasta las cobijas al hijo del alebrije. Lo ponen a modo, rebotan las sogas a Angelo y ¡qué patadón! Directamente a la pierna para imposibilitar al hijo del alebrije. Están los de la Haukan crecidísimos en este instante. Ahí están muy crecidos estos de rivales, porque bueno, están con todo y le van a dar tremendo castigo a Tonalí. Y así está el castigo que le están dando a estos gladiadores, el doble lazo,
Y viene Aster Boy con esas patadas que van directamente a la humanidad. Y que te quite Reyes Rosas, porque allá va el más activo de la segunda a la tercera con el apoyo de Tonalí. ¡Oh! ¡Oye, qué altura! Casi llega hasta las lámparas, Mau. Casi llega hasta las lámparas y parecía que nunca bajaba. Maniacop 360, que destroza cara. Se rebota en las sogas Tonalí. El puente olímpico jalándole la cabeza y las patadas que se come directamente de este hijo del alebrije. Vemos la repetición. Aster Boy rebotando en la segunda, en la tercera, en la segunda, en la tercera. Se pone a modo el mortal hacia atrás, suspendido unos segundos en el aire. Parecía que nunca bajaba. Y regresamos al tiempo real, donde Angelo, tercera generación, se queda con el campeón medio IWRG, que reincorpora de a poco porque está muy lastimado después de esta contienda. Y aparte tiene un vendaje especial en la rodilla, la tacleada del de la Hawken. Rebota y va de una esquina hacia la otra. El lazo al cuello de Tonalí. Le regresan la cortesía en esta ocasión. Esta rodada es de Angelo, que espera pacientemente. Se va en banda a Tonalí. Lo pone a modo para este movimiento, sujetándolo con el candado, y ahí está el destrozacaras para Tonalí. Lo ponen para la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta únicamente en dos palmadas. Aster Boy estaba muy atento de lo que podía pasar, y Reyes Rosas le dice que únicamente es uno contra uno. Sí, pues así debe de ser, así debe de ser, uno contra uno. Y ahí está Aster Boy, el rebote de las cuerdas de Dicanya, la tercera generación, en cortito la cochinilla cayendo de lleno, la cuenta en uno, pero no va a llegar el Puma de Oro para bloquear el castigo y parar ya la cuenta de Daniel Goliath. Y el Puma de Oro ahora va a atacar a Aster Boy, que le da tremendo derechazo y que ahora lo va a lanzar desde las cuerdas con ese antebrazo que le ha dejado ya y que le ha dado directo el antebrazo y lo voló. Casi le vuela la cabeza a Aster Boy. Casi le vuela la cabeza y ahí está, hijo de la alebrije, que intentaba, lo esquiva de buena manera el Puma de Oro con ese golpe y la patada a la zona media. Se va en la espalda y con ese mortal hacia atrás, el hijo de la alebrije está ahora sacando la mejor parte. Va hacia el tercer tensor, el tornillo que da sobre la Puma de Oro, que se reincorpora para rebotar en las sogas. Va en todo lo alto y qué desnucadora del hijo de la alebrije. Lo pone para la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos, únicamente en dos palmadas, porque llega Manecop 360 a darle una patada directamente en la cabeza de este hijo de la alebrije. Y está en malas condiciones la artesanía humana, que se reincorpora a la carrera. El policía más loco, una vez más en el juego de cuerdas, pasa por debajo del hijo de la alebrije. Ahora el salto del tigre, esquiva el golpe y qué suplex. Qué manera tan olímpica de hacer este movimiento. Lo lleva para este driver, hoy clavándolo de cabeza. La cobertura y la cuenta en uno, la cuenta en dos. Le dice Tonalí, espérate Reyes Rosas, porque le voy a dar un raquetazo en la espalda, aplicando todo el dolor, cual si fuera pollo en la plancha. En la rosticería, en el comal, en la plancha, bien lo mencionan, en el sartén. Ahí están los rodillazos de Maniacop 360 y ahora Tonalí tiene que tomarlo bien por el brazo. Y allá va este impulso, la salida de bandera, el golpe, y viene también el uppercut al estilo europeo de Tonalí. Y viene también con este giro, dejándolo ahí en la lona. Y viene la cuenta del referee en uno, la cuenta en dos, solamente dos palmadas de Reyes Rosas. Y así se lo hace saber a Tonalí. Y todavía le dice cínicamente que fueron dos. Y viene ahora, lo va a levantar, le va a quitar las manos de encima Maniacop. Allá va también el hijo de la alebrije. Se va a quitar las alitas, Mau, porque van a enfrascarse en un duelo de golpes al pecho. Con la mano sin guante, este hijo de la alebrije toma el impulso Maniacop. Y qué raquetazo en el pecho de costado, como le gustan a este policía. Ahí está el hijo de la alebrije, toma impulso, qué izquierdazo. Este hombre es zurdo, por eso es que está tomando un perfil cambiado en este intercambio de golpes. El derechazo de Manecop 360, que se queda expectante a lo que puede hacer la artesanía humana, de izquierdazo de costado del hijo de la alebrije. Le dice a Maniacop que continúe con el castigo, intenta el golpe, lo esquiva
El de las antenitas con esas pinzas se lleva al policía y le dice a Reyes Rosas, quítate tú también, porque si no te toca también un izquierdazo. Se queda en el tercer tensor, está en lo más alto el hijo del alebrije, y con ese mortal hacia atrás impactando y dándose un golpe en la cabeza el hijo del alebrije. Cuidado, Reyes Rosas tiene que ir a revisarlo. Rebota en las hojas en lo más alto y qué desnucadora para Aster Boy. La cobertura la cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta en tres. Está fuera Aster Boy. Adiós desde San Luis Potosí, el más activo. Está fuera. Vamos a ver la repetición. Miren nada más la peligrosidad de este vuelo y el golpe que se da ahí en la barrera. La cuenta en uno, la cuenta en dos. Y así se daba la tercera palmada para Aster Boy. Ahora cae todo en los hombros de Tonalí, porque el hijo del alebrije pues termina lastimado después de ese impacto que se da en la barrera de protección. Viene la trampa del Puma, lo va a conseguir Tonalí. Está muy cerca de las cuerdas y le dice que hay cuerdas de por medio. No, está fuera Dicangelo, tercera generación. Se rindió Dicangelo. Se rindió y ahora el que se va en banda es el Puma de Oro, el hombre que más brilla. Va sobre él, Tonalí, qué patadas a la zona media. Casi le saca hasta el desayuno el Puma de Oro. Y ahora va hacia el segundo tensor, va hacia la tercera cuerda. Está de espaldas el mortal hacia atrás, que da con las patadas de Tonalí. Está en malas condiciones el campeón de México, el Reilete, y en lo más alto con ese driver. ¡Oh, qué manera de clavarlo! No se va a levantar, la cobertura la cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta llega a tres. Justo, no se iba a levantar el Puma de Oro, qué manera de clavarlo en la lona. Tonalí ha sacado la mejor parte para su tercio. Sí, ahí está el Rey Puma, no por algo es uno de los mejores luchadores que tiene la arena Naucalpan. Y ahí está, levantando las manos en señal de victoria. Tonalí le ha dado la victoria a su bando. Vamos a ver la repetición. Ahí está la trampa del Puma. Ahí está esta llave muy característica que le ha dado muchos triunfos a Tonalí. Decía primero el referee que había cuerdas de por medio, pero no, se percata que no es así. Y ahora el Puma de Oro también desde las alturas venía con ese mortal hacia atrás, pero lo sorprendía Tonalí. Y luego ahí estaba la fortaleza para levantarlo así y dejarlo caer de cabeza. Ya iba a ser suficiente el castigo para el Puma de Oro, que no se iba a levantar. Llegaban las tres palmadas y así se ha llevado la victoria. Se llevaba la victoria para el bando científico. Tonalí Aster Boy, el hijo del alebrije, el público premia con monedas. Está muy mal, está muy castigado el Puma de Oro. Lo tiene que revisar Reyes Rosas y ya está pidiendo las asistencias de la médico de la comisión. El público sigue aventando monedas al centro del cuadrilátero. Ahí está Aster Boy revisando a su contrincante de manera deportiva, también esperando que se encuentre bien antes que cualquier otra cosa. También los billetes están apareciendo ya en esta contienda semifinal. Muchísimas gracias a todos por estar a través de esta señal. Muchísimas gracias también por escribirnos en las redes sociales. Escuchamos al Rey Puma. O mejor dicho, Puma de Oro. Puma de Oro. Solamente te voy a decir una cosa. Creo que te ha quedado claro quién es más cabrón entre nosotros dos.
pues que mejor apaguen el micrófono porque no escuchamos absolutamente nada de lo que dice el Puma de Oro después de este reto que le ha lanzado Tonalí por el Campeonato de México. Seguramente tendremos palabras de estos hombres, de los protagonistas de esta contienda. El Puma de Oro muy castigado después de caer de cabeza, pero por fin se reincorporó. Con este movimiento perdió la contienda. Nosotros tenemos el evento estelar a continuación. Por supuesto, no hay que despegarse de la señal de IWRG Lucha Libre. Tenemos palabras de los protagonistas de esta contienda. Sí, Mau, ahí te encargo que hables con los protagonistas porque seguramente tienen algo que decir, aparte de lo que ya está aquí arriba del cuadrilátero. Vamos contigo, Mau, que tienes a los participantes. Nosotros continuamos con el evento Super Estelar. Gracias, Vic. Estamos con los nombrados, como tú lo decías, Tryout Boys, Aster Boy y Tonalí. Después de esta... Señor Tonalí. Señor Don Tonalí. Pues no, qué victoria. Don, don, hijo. Sí, dile don. A mí sí, dime chavo. A mí sí, dime chavo. Él dile don. Pues qué victoria hoy. Sí, creo que fue una victoria muy placentera. La gente salió contenta. Aquí está el cariño de la gente. Aquí está el cariño del público. El que está reconociendo que nos partimos la madre arriba del ring. Nos gusta hacer eso, lucha tras lucha, función tras función, donde nos presentemos, no nada más en la IWRG, promotores que saben, cuando nos llevan a trabajar, saben perfectamente que nos partimos la madre. Ayer tuve un encuentro súper fenomenal en contra de Brazo Duro Junior, anterior estuve por lo consiguiente, alternando con Chuyas Consejo, ahorita estoy con mi compañero Aster Boy, y pues creo que la calidad de Tonalí de Aster Boy siempre va a dar el 100% arriba del ring. Era cuestión de tiempo para que se acoplaran de esta manera. Sí, yo creo que cuando ingresamos a los tryout, cada quien venía con un sueño, con esperanzas, con expectativas propias. Hoy el destino de la lucha libre nos pone en una misma esquina. No sé qué nos espera el día de mañana. Lo que sí es que cada que salimos, como dice Tonalí, sea individual o de pareja, la gente, el promotor, el lugar que donde estemos, la arena, el estado donde nos presentemos, siempre quedan con un buen sabor de boca. Y qué mejor que estando en casa la gente vea esa combinación de los mejores del tryout, porque créeme que se vino un tryout 2022, pero quedó atrás. El 21, siempre, y siempre lo dije desde que empezó, el 21, tryout 21, es el que va a dominar todo este movimiento. Y por supuesto, el objetivo es ser el rey de la nación, el campeón de México. Sí, efectivamente. Nunca me ha gustado ser una persona que le gusta, que ya tengo algo, me siento conforme. No, a mí siempre me han gustado los retos, siempre me ha gustado ir por más. Si me quieren llamar ambicioso, sí, sí soy ambicioso. Pero ¿saben algo? Tengo sueños, tengo metas que quiero alcanzar. Y ahorita una de mis metas que tengo es ese campeonato que trae Puma de Oro. Yo se lo dije la vez pasada, fue porque salí a representar a Aster Boy. No se logró. Pero ya lo conozco a Puma de Oro, sé cómo trabaja. Y ahora yo también les traigo una sorpresita y espero, Puma de Oro, me aceptes esa lucha por el campeonato. Yo te lo estoy pidiendo directamente. Pues son las palabras de Aster Boy y de señor Tonalí desde el lugar donde todos quieran estar. Seguimos con más en IWRG. Seguimos con más en IWRG, ahora es con el hombre que más brilla, el Puma de Oro, y Maniacop 360, pues hoy no se pudo conseguir el objetivo, pero no se fueron limpios. Obvio, obvio, no se fueron limpios. Aquí lo único que importa es demostrarle a Tonalí, el traidor de primera, al que viene del pueblo, Aster Boy, y el juguetito de porcelana, ¿cómo se llama? Artesanía humana, algo así, el hijo de la alebrije, que nosotros somos los rivales a vencer dentro de IWRG. Y para eso justamente viene Maniacop 360. Como ya lo dije anteriormente, vengo por cabezas grandes. Aquí está el hijo de la alebrije. Y se topó con un rudo, de verdad. Con un rudo que va a imponer condiciones. Así que cuídate, alebrije, porque voy por tu máscara. Y por supuesto, no te quedarás con las manos cruzadas con Tonalí. Obviamente no. Obviamente no me voy a quedar con las manos cruzadas. Tonalí quiere el reto por el Campeonato de México. Está bien, lo tienes, pero ¿sabes algo? Es a mi modo, con mis reglas y cuando yo quiera, no cuando esta bola de piojosos de la arena Naucalpan se les antoje. Son las palabras de Manejop 360 y del Puma de Oro, del hombre que más brilla desde el lugar donde todos quieren estar.
se está rompiendo. Estoy cansado de perder con ustedes. Yo ya encontré el error. Ok, pues este domingo nos vemos, niño bonito. ¿Crees que se me olvidó lo que me hiciste en el gimnasio? ¿Crees que se me olvidó todas las traiciones? ¿Crees que se me olvidó lo que me hiciste este domingo? Ey, ey, niño bonito, tranquilo. Se prepare y sobre todo la SEP que se prepare, porque mi foto y mi nombre va a estar en los libros de historia en el apartado de la independencia de México. Bueno, continuamos y ahora es el evento que todos estábamos esperando. Cabellera contra cabellera, una rivalidad que comenzara a principios del año 2022 y que está culminando en el mes patrio. Así es, viene ahora más mariachi que nunca, más charro que nunca, más mexicano que nunca, el Caballero de Plata. No es solo una rosa, son muchísimas más las que entrega esta tarde este hombre, como ya veíamos hace unos instantes, esta rivalidad, este hombre que ha llamado la atención de propios y extraños, Caballero de Plata, hoy con esa capa elegante, saliendo, bajando por esa escalinata y repartiendo rosas a diestra y siniestra. Por algo es el Caballero de la Rosa, el Soldado del Amor. Llegó el día, Vic, esta rivalidad por fin llega a su culminación. Sí, te lo mencionaba antes, Mau, amigos, ya tiene meses esta rivalidad que saliera natural, 6 para ser precisos, que saliera natural, que se encontraban en el gym, se golpeaban, se encontraban en los vestidores, se golpeaban, se encontraban hasta en la fiesta, se encontraban y se golpeaban. Ya no caben en un cuadrilátero, ya no caben en el mismo lugar. Y ahora el Caballero de Plata expondrá esta cabellera en contra de su acérrimo rival. Ya lo sabemos, ya lo conocemos. Él es Hellboy y estará también presente en este cuadrilátero. Tiene que llegar a la cita, por supuesto, porque es de caballeros llegar a cumplir tus apuestas. Y ahí entregando una rosa a esta niña. Toma su tiempo el Soldado del Amor para hacer su presentación. Me imagino que en estos instantes lo único que se deben sentir son nervios y preocupación por saber cómo derrotar al rival, Vic. Oye, en una arena, por supuesto, repleta, que se dio cita para ver esta lucha, este encuentro que todos ya estábamos esperando. Ya dio la vuelta olímpica, ya regaló las rosas, ya está ahora esperando a que llegue su rival.
por la escalinata, por supuesto. No se quiere perder absolutamente ningún detalle, ningún momento. Y ahí está esperando. ¡Ay! Pero está llegando por la espalda. Ahí está Hellboy. ¡Qué manera de llegar! Para golpear al Caballero de Plata. Y ahora sí, llegó con una guitarra, pero le llegó por la espalda y lo pateó, Mau. Y ahí está Hellboy, es su contrincante. Y la arena Naucalpan se está cayendo de la emoción. Se intenta quitar esa capa, pero no lo consigue. Las patadas del Caballero de Plata para dejar en malas condiciones a Hellboy. Y ahora se está ajustando las botas. Este no, es el silbatazo. Se quiere quitar la capa, Mau, pero no puede. ¡Madre Santísima! Entre segunda y tercera, Vic. ¿Qué es esto? No, es que se quería quitar la capa, no pudo, se la quiso quitar como playera, pero tampoco pudo y la ocupó como Superman. Y ahí están los sillazos para la espalda de Hellboy. Ahora en una segunda ocasión, el silbatazo lo oíamos haciendo oficial este enfrentamiento. Lo toma por la cabeza y ahí, ¡oh, ándale! Le están jalando la silla. Oye, la aplicó la chida ese aficionado, ¿eh? Es que está del lado del Caballero de Plata, ya lo sentó ahí. Ahí están los golpes, los codazos. Y viene para el cuadrilátero, arriba del cuadrilátero, porque quiere volar, pero no, con la misma palo jalar, Mau. Y va para abajo el Caballero de Plata en un intento más y córranle todos hasta Luis Torres Zamudio. Lo pone una vez más a modo. La silla está de nuevo en esa zona. Hellboy prepara al Caballero de Plata el cabezazo y ahora el que sube es este rockero del infierno. Se quita el chaleco y que se quiten todos hasta Reyes Rosas. Se rebotan las cuerdas y entre segunda y tercera, que tope suicida para impactar en el Soldado del Amor. De la misma manera que lo hiciera el Soldado del Amor hace unos instantes, también Hellboy sabe volar y entre segunda y tercera, como bala, se fue al pecho del Soldado del Amor, el Caballero de Plata. Ya se dio una vuelta todavía. Veremos si ya el Caballero de Plata ya se pudo quitar la capa, porque no ha podido y la ha estorbado de la misma capa. Fue donde lo jaló para que no pudiera efectuar ese vuelo. Y allá va Hellboy ahora ya con esta guitarra que tiene en mano. Pero creo que la va a reservar y la va a guardar para cuando sea el momento. Hellboy y Caballero de Plata, cabellera contra cabellera. Ay, no fue la guitarra, pero sí una charola, la charola de acero, la charola en donde se ha ocupado en diferentes luchas. ¡Oh! Ahí está, con todo, le dio durísimo, ¡oh!, durísimo en la frente. Y ya está sangrando inmediatamente el Caballero de Plata, el impacto fue durísimo. Reyes Rosas, la máxima autoridad, percatándose de lo ocurrido, y ahí está en malas condiciones el Caballero de Plata. ¡Qué momento está viviendo el Soldado del Amor! Reyes Rosas no lo puede creer. Inmediatamente le impactaron esa charola en la cabeza. Lo hizo sangrar Hellboy. Ahora lo pone en la esquina y ahí lo va a llevar así. Ya por fin se pudo quitar esa capa, pero lo va a envolver nuevamente en ella y le va a dar un recorrido por todo el cuadrilátero. No, le está encajando los dientes, la famosísima llave de perro. Está aplicando este Hellboy, escucha a toda la afición, sigue sangrando el Caballero de Plata. Oye, hincando el diente del referee, bueno, muy cerca de las acciones, ya está, se manchó ahí con el líquido vital que está brotando de la frente y de la herida del Caballero de Plata. Y esa capa, bueno, por fin ya se pudo deshacer de ella. Y es que le causó que no pudiera volar en la primera instancia. Y después el charolazo, la pasada por todo lo alto, casi cae de frente nuevamente el Caballero de Plata, que está en malas condiciones. Y es que Hellboy lo sorprendió por la espalda. Hellboy llegó para vapulearlo cuando él estaba esperándolo de frente. Bueno, llegó por la espalda, ya también el vuelo. Y esto Hellboy lo está aprovechando perfectamente. Sabe que tiene que mermar la condición física. Todo el físico que tiene el Caballero de Plata, lastimar por supuesto el cuerpo, y ahí lo tiene amarrado de las cuerdas, no está permitido, pero bueno, ahí está Hellboy, no le interesa absolutamente nada la patada que entra de lleno en el pecho por parte del más rocanrolero de la arena Naucalpan, y viene nuevamente con esa patada al pecho y una tercera. ¡Qué golpiza está recibiendo ahora el Soldado del Amor! Y ahí está una vez más el rockero del infierno poniéndolo a la cobertura. La cuenta en uno, la cuenta en dos. Está muy temprano en esta contienda
Hellboy para eliminar ya todas las aspiraciones del Caballero de Plata, que a pesar de lo golpeado que está, no se rinde. Su espíritu de lucha está en pie. Hellboy y la afición son uno mismo. Se le entregan y ahí diciendo: yo soy el mejor. La máxima autoridad está muy atento de la herida que ya tiene en la frente este Caballero de Plata. Va de una esquina a la otra y con el lazo al cuello castigan al Soldado del Amor. Va hacia abajo y las patadas. Cortesía del Rockero del Infierno. La cobertura la cuenta en uno, la cuenta en dos únicamente. Se queja ahí Hellboy. Únicamente dos, señala la máxima autoridad. Es muy temprano todavía en esta contienda para ver caer una cabellera. Este es un duelo de apuestas después de 6 meses de rivalidad. Hellboy contra el Caballero de Plata. Gracias por acompañarnos a través de estas pantallas. Vic Martz, Mauricio Rebollo con ustedes. Y este es el evento estelar de esta función. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la persecución, quien está con el otro es Hellboy, que va sobre el Caballero de Plata, lo asfixia. Vemos la cara de dolor del Soldado del Amor. Es que no le ha dado tregua, no le ha dado respiro en ninguna... En ningún momento este Hellboy, ya hincándole ahí el diente, hincándole el colmillo a la frente. Y el referee, bueno, le llama la atención, le dice que la lucha es arriba del cuadrilátero, pero no le importa. Hellboy ahí está rodeándose de toda la gente, tanto los que le van al Caballero de Plata como a los mismos que están apoyando a Hellboy. Le dice: señores, la lucha es arriba del cuadrilátero, no le interesa. A Hellboy ya subió nuevamente el referee para hacer la cuenta de las tres palmadas, de los 20 segundos, la cuenta de protección. Y mira, todavía un trago para él y otro para mis amigos. Y así se quita el pelón. Sí. Lo ve en todos lados. No, y es que, ¿sabes qué? Están viviendo todo esto en carne propia, en carne viva. Están haciendo historia con esta lucha, cabellera contra cabellera. Y ahí abrazando a la silla, no sabe para dónde ver el Caballero de Plata. El castigo que ha recibido cortesía de Hellboy ha sido sin piedad y misericordia. Y ahí está la afición también entregándose a ambos. Está dividida en estos momentos. Si Caballero de Plata no conocía la arena Naucalpan, por lo menos el área de ringside, pues ahí está el paseo de Hellboy. Hasta una nalgada por ahí le dieron al Caballero de Plata. Es que les da tentación también, Vic. Pues es que lo anda paseando por todos lados. Y mira qué gusto da ver la arena llena, viendo este encuentro que tanto se estaba esperando. Ya gente del staff ahí también tratando de poner orden. Pero bueno, lo que estamos viendo en estos momentos es de que Hellboy tiene toda la ventaja. Y el referee va a decirle que lo tiene que subir al cuadrilátero, pero ya hizo la seña y allá va Hellboy. ¡No! Lo levantó e hizo que se pegara en la mampara, ahí en la iluminación de la arena. Y toma una silla. Ya es momento de que Caballero de Plata reaccione. Toma la silla y toma directamente a la cabeza. Va a castigar como lo hizo el mismo Hellboy. Una segunda silla. Lo va a hacer sangrar. Le va a hacer pagar con la misma moneda. Es momento de Caballero de Plata, que reincorpora a su contrincante. El raquetazo que le parte el pecho. Y vámonos a conocer de nuevo la arena. Está encendidísimo el Caballero de Plata. Regresan al encordado. ¿Y qué va a buscar este Caballero de Plata? ¿Será la charola? ¿Será una silla? ¿Será? ¿Qué será, Vic? No lo sé. Ahí está el Caballero de Plata. Y es que ya explotó su lado más rudo después de haber sido vapuleado durante toda esta contienda. Está de regreso el Caballero de Plata y va a perseguir a Hellboy. Por supuesto que no lo va a dejar limpio. No se va a ir sin ningún rasguño. Tiene que pagar de la misma manera. Y así, pasándolo por toda la altura, ya le va a quitar la playera también, la playera de presentación, y le va a dar con todo. Ahí está, aprovechando, dejándolo sin visión. Está atorada la playera de Hellboy. Y esto lo va a aprovechar el Caballero de Plata. Ya tiene la silla de acero. Así está pensando y está buscando la manera de golpear a Hellboy. Y lo hace. Tremendo golpe en la cabeza. Y ahora sí, esto parece que se está equilibrando, Mauricio. Ya por fin se pudo quitar también esa playera Hellboy. Y un segundo sillazo sin piedad. Ya vemos también sangrar a Hellboy.
con pues muchísima efusividad. Es como se está entregando la afición a este enfrentamiento estelar. Le sigue castigando la frente durísimo el Caballero de Plata, Hellboy. Ahora le regresa la cortesía con la llave de perro, le muerde la frente. Ahora los puñetazos directamente a la misma zona. La máxima autoridad, pues solo como testigo de lo que está ocurriendo en este duelo de apuestas, en este duelo cabellera contra cabellera. Y ahí está ahora reincorporando el Caballero de Plata a Hellboy. Lo lleva hacia el esquinero, lo estampa en el tercero y va a escalar a lo más alto. El Caballero de Plata sigue mordiendo la frente de Hellboy porque ya no aguanta más a este rockero y por supuesto tiene que hacerlo pagar después de tantas los puñetazos. Una segunda, tercera ocasión, Reyes Rosas le tiene que contar y le tiene que decir qué es lo que está ocurriendo. Va para afuera Hellboy, lo impulsa de esta forma el Caballero de Plata y a la persecución el raquetazo que le parte el pecho en una segunda ocasión con el chap lo deja en la zona de ringside de la máxima autoridad. Al pendiente de estos dos, mandan a las primeras filas a Hellboy. La gente se le entrega. Es momento del Caballero de Plata. Parece que reacciona. Parece que por fin está poniéndole un alto al rockero del infierno. Y Reyes Rosas le dice que para arriba toda la acción. Bueno, ya el soldado del amor tenía que defenderse después de tantas veces que saliera a las luchas a golpearlo cuando no estaba ni programado. Hellboy con sillas, con tablas, con mesas, con charolas, con los puños limpios, afuera de la arena, en el gimnasio, en todas partes estaba Hellboy como su peor pesadilla. Y ahora se está defendiendo el Caballero de Plata como tuvo que haberlo hecho desde un inicio, mostrarle que no será fácil y que no es fácil, que no es un rival que fuera fácil de vencer. Y así ahora, de la misma manera que estuvieron paseando con el Caballero de Plata, así lo está haciendo ahora, pero con Hellboy, y tiene que perseguirlo, tiene que capitalizar esto. Este momento es del Caballero de Plata, y si no basta con la parte de abajo de la arena, vámonos para arriba. Vámonos para arriba, si no la conocen. Y ahí está el crochazo con el que azotan a Hellboy en la pasarela. Y toda la afición se le entrega. Reyes Rosa sigue diciendo, vámonos para arriba del cuadrilátero. Y estos hombres, les quedó chiquito el ring. Van más para arriba, ya en la zona de gradas. Poco puede hacer Reyes Rosas. Y la afición está encendidísima. A la persecución del rockero del infierno está el Caballero de Plata, que recibe y da raquetazos uno y otro, uno y otro. Esto pues poco se ve, es muy poco común una persecución hasta en la zona de gradas, Vic. Sí, y es que mira, la gente dijo, no, yo me voy para arriba para que no vaya a haber problema, pero mira, ahí está. ¡Uy! Se nos andaba cayendo el Caballero de Plata. Sí, es que es muy peligroso estar ahí en la zona de gradas. Por eso la gente del staff está muy al pendiente de todo lo que suceda, para que no se lastimen ellos mismos y tampoco que lastimen a la afición. Pero es que esta rivalidad y este odio profesional que se tienen, por supuesto que no les iba a quedar para nada, para nada grande el cuadrilátero. Y ahí están los golpes en la esquina. No, esto ya es una pelea callejera, Mau. Qué cachetadón, y ahora con los golpes con el puño cerrado. Se van a los cabezazos y los jalones de cabello. Esto ya ha pasado más allá de lo familiar. Los pisotones directamente al codo del Caballero de Plata. Esto ya es... ¿Cómo lo describes? Inexplicable, claro. Y es que sí, están defendiendo su cabellera con todo lo que pueden, con todo lo que tienen, con el orgullo, con el corazón, con todo lo que está hecho un luchador. ¿Y de qué están hechos los luchadores? Pues de todo esto que estoy diciendo, de acero, de energía, de corazón, de orgullo, por supuesto de amor, de todo es esto que tienen los luchadores en el alma. Y ya va para abajo Hellboy tomando un poco de aire, porque ahora sí le salió respondón el Caballero de Plata, le salió respondón el niño bonito, como le dice él. Y ahí está diciéndole, vámonos a los raquetazos. Ahora sí que estos dos son altamente pasionales y están descargando toda su adrenalina, Vic. Y ahí toman del cabello al Caballero de Plata. El chap para el rockero del infierno. Ahora el codazo al estilo de Muay Thai. Le dice
que es momento de que le regrese las cortesías. El Caballero de Plata en su momento toma por la cabeza a su contrincante y lo va a llevar hacia las sogas. Estas patadas son muy características de Hellboy y ahora parece que reacciona. Los dos se reincorporan, se ponen de pie. De esta manera intentaba el golpe. Hellboy va hacia este suplex que aplica de buena manera el Caballero de Plata. La cobertura la cuenta en uno, la cuenta en dos. Y la cuenta estuvo muy cerca de las tres palmadas. Y hasta un coco se llevó el Reyes Rosas que le cayeron encima. Sí, es que Reyes Rosas está muy cerca de las acciones y tiene que perseguirlos por todos lados. Este Reyes Rosas que está haciendo su trabajo de una manera impecable. Todo lo que no hizo en esta fusión lo está haciendo ya en esta lucha, ¿eh? Ahí está ya tratando de ponerse en pie tanto el Caballero de Plata como Hellboy, pero mira los cabezazos durísimos en la frente. Si de por sí ya tienen una herida y ya están sangrando en demasía, pues ahora con esos cabezazos todavía más. El impulso y la contralona de poder, la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos. ¡Ay! Dos palmadas. Únicamente dos y lo señala de buena manera Reyes Rosas. Ahí está diciendo de todo Hellboy, lamentándose por no escuchar la tercera palmada y por fin la victoria. Se acomoda el calzado, están muy castigados, están muy cansados, están entregando absolutamente todo. Es el duelo hasta este momento más importante en sus vidas. La patada al pecho de Caballero de Plata, cortesía del Rockero del Infierno, que va impulsado con esta vela hacia la ceja del encordado. El cachetadón del Caballero de Plata que lo va a impulsar de esta manera y el suplex únicamente lo pone disponible en la tercera soga para derribarlo. Y esta DDT que consigue la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos. Y la cuenta estuvo cerca de las tres palmadas. ¡Ay! Cada quien ha tenido su oportunidad y vaya que estuvieron cerquísima. Si el referee no se hubiera cortado las uñas en este día de gala, seguramente hubiera llegado la tercera palmada. Por estos momentos, toda la gente estamos viviendo, todos los aficionados, por supuesto, y ustedes a través de Adrenalina Sports están viviendo este encarnizado encuentro. Todos estamos al pendiente de qué es lo que sucede. Y con esa lanza lo parte a la mitad. La cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta... ¡Ay, ay, ay, Mau! 2.99. Estuvo muy cerca la máxima autoridad de llegar a las tres palmadas. Muy cerca estuvo de finalizar este enfrentamiento y están tomando un respiro ambos competidores porque están entregando hasta lo que ya no tienen, sacan fuerzas de donde ya no hay. Caballero de Plata intentaba el golpe, la super patada es para este hombre, para el Soldado del Amor, cortesía del Rockero del Infierno, que se impulsa de esta manera e impulsado con la velita va hacia abajo, hacia afuera del encordado. El que prepara, rebotan las cuerdas y entre segunda y tercera es Caballero de Plata. ¡Qué tope! Uno más a la cuenta. Y ahí está el Caballero de Plata. Está Hellboy, ambos muy castigados. Están completamente fundidos después de tanto rigor de esta batalla. No saben qué más hacer para doblegar a sus contrincantes. Están apostándolo absolutamente todo. La cuenta de protección de la máxima autoridad, al que ya vemos es al público que se está entregando a ambos competidores. Una entrada pletórica de este lugar donde todos quieren estar, de la Arena Naucalpan. Gracias por asistir a este duelo de cabelleras. Gracias por acompañarnos a través de estas pantallas. Por supuesto, esto no sería absolutamente nada sin los aficionados. Quedará marcado para la historia esta contienda. La verdad es que nos están contagiando con toda la energía. Y ahí está una cavernaria. Está aplicando la cavernaria durísimo. Se rinde. Se está rindiendo el Caballero de Plata. Se está rindiendo. No se está rindiendo. El referee dice que no. La gente dice que sí. Hellboy dice que sí. Pero el Caballero dice que no. Y ha resistido. Tremendo dolor. Metiendo las rodillas ahí a los riñones. Metiendo la rodilla en la espalda. Arqueando todo, jalando el cabello, el cuello, y aún así el Caballero de Plata sigue en la contienda. Sigue y no se rinde. En estos instantes se reincorpora, lo va a levantar de esta forma. Qué desnucadora de Hellboy, impactando en la humanidad
del Caballero de Plata, que estuvo muy cerca de escuchar las tres palmadas, únicamente dos. Ya Hellboy no sabe por dónde descifrar al Soldado del Amor. No lo puede creer Hellboy, y ahora hasta voltea para arriba porque se está viendo la cara de frustración. Está cayendo en un instante en donde no sabe qué es lo que tiene que hacer para poder llevarse la victoria. Pero los castigos han sido durísimos, contundentes, pero aún así el Caballero de Plata sigue firme cual soldado, el Soldado del Amor, el nuevo chico rompe corazones. ¡Oh! Ahora lo deposita, sí, se lo está llevando, está aplicando una cruceta durísimo, el castigo, fuerte a las rodillas, ¡oh!, fuerte a los tobillos, y aún así todavía con el puño cerrado, lastimando la rodilla. Parece que Hellboy se va a rendir, se está rindiendo Hellboy, quiere alcanzar la cuerda, lo va a lograr, ¡oh!, no lo va a lograr. ¿Qué es lo que va a pasar, Mau, amigos? Ya no sé. ¡Ay! Llegó a la cuerda. La tocó, por fin llegó a la soga, parecía que se rendía y la afición estuvo a nada de un paro cardíaco después de estas emociones, tocando la primera soga Hellboy. Ya Caballero de Plata tampoco sabe qué más hacer para dar cuenta de este rockero del infierno que está entregándolo todo. Estuvo a nada de rendirse después de esta cruceta. Se reincorpora el Soldado del Amor, que va a castigar de esta manera. Gori invertida y lo deposita de esta forma. El Caballero de Plata lleva la cobertura. La cuenta en uno, la cuenta en dos. Únicamente en dos, una vez más. Y la cara, justamente como lo decías, de frustración del Caballero de Plata. Sí, es que ambos ya no saben qué es lo que tienen que hacer. Han dado lo mejor, han utilizado todos los artefactos posibles, los puños, las cachetadas, las patadas, golpes, rodillazos, y aún así todavía siguen de pie. El Caballero de Plata, por supuesto, está observando a toda la gente. Y mira, Mau, te cuento algo, vino su familia de Pachuca, está presente su madre, su padre, su familia, por supuesto, y es la primera vez que ven al Caballero de Plata en 10 años de luchador profesional. Es que este es un compromiso muy importante. Eso será sin duda un extra en la energía que tenga el Caballero de Plata, que está recibiendo golpes después de esta tacleada del rockero del infierno, que se lo quitan así a patadas. Con todo el odio que tienen después de tantos meses de rivalidad, estos hombres ya no caben en el mismo sitio. Y lo sabe perfectamente el Caballero de Plata, que ahora recibe y también da puñetazos. No, pues ya, uno y dos por parte de los dos gladiadores. Ahí está fallando con el antebrazo. ¡Oh! Esto que viene lo tiene muy bien hecho Hellboy. Es el castigo de la casa. El angelito del ala rota. La cuenta en uno, la cuenta en dos. ¡Oh! ¡Ay, no, Mauricio! Ese castigo por lo regular es el que le da las grandes victorias a Hellboy. Y hasta el momento no ha podido con el Caballero de Plata. La preparación del Soldado del Amor ha hecho que resista a un angelito del ala rota. En estos instantes Hellboy tendría que estar recalculando la estrategia, porque si no pudo con uno, pues habrá que pensar qué más hacer para, en fin, doblegar a su contrincante. Va a escalar segundo y está sentado en el tercer tensor, pero reacciona el Caballero de Plata, lo pone a modo, y esto lo conocemos porque es el sello característico del Soldado del Amor. Le da la vuelta y la balagueza con Puente Olímpico, lo lleva a la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos y la cuenta. No. Déjame respiro, Mau. No quiero ni parpadear. No quiero voltear a ver a ningún lado que no sea la pantalla, porque en estos momentos estamos viviendo algo increíble. Ya también utilizó el castigo de la casa, la balagueza con esa potencia, y todavía con el Puente Olímpico. Pero mira, Mau, se limpia la sangre el Caballero de Plata, pero vuelve a salir en borbotones porque está perdiendo líquido vital, está perdiendo, por supuesto, sudor, el aire. Esta lucha es complicadísima porque la condición física que deben de tener ambos es increíble. Y todavía con la frente le está pegando a la herida. Qué manera de castigarse. Pero mira, yo creo
que en estos momentos están de pie, pero por el orgullo, por el corazón, man. Por pura inercia rebota en las sogas el Caballero de Plata, el crucifijo de Hellboy, que lo pone de cara hacia las lámparas. La cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos y la cuenta estuvo a nada de las tres palmadas. Lo sabe hasta Reyes Rosas. Esto ya es inhumano, ya no saben cómo siguen de pie estos dos hombres. No, es increíble que a pesar de los fuertes castigos sigan levantándose, sigan todavía en la contienda. Obviamente la arena apoyando a sus gladiadores favoritos, obviamente que eso los alimenta. Pero ya va, el que parece que tiene la mejor posición en estos momentos es Hellboy. Y allá va también impulsando al Caballero de Plata de la primera a la segunda. Oh. Y una destructora de estos momentos. Y ahí me voy a comer las palabras porque llega la uno, llega la dos. ¡Ay! Oh, estuvo a punto de llegar la tres, casi. Estaban sorprendiendo a Hellboy, que parecía que estaba entero, que parecía que tenía la ventaja. Pero de un abrir y cerrar de ojos, el Caballero de Plata se la volteó. Y así cualquiera de estos dos puede ganar. La desesperación en el rostro del Caballero de Plata se puede notar a leguas, y ahí está reincorporándose el rockero del infierno. Levanta a su oponente, lo va a llevar hacia el juego de cuerdas. Rebota el soldado del amor, la clipeada para dejarlo en la lona y lo prepara para la casita, pero le barre la pierna el Caballero de Plata, le regresa la cortesía y él sí cierra con llave la casita. La cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos. Estuvo muy cerca a Reyes Rosas. Solamente dos palmadas, Mau. La verdad es que ya no puedo seguir con esto. Estoy angustiadísimo porque solamente han recibido dos palmadas cada uno de ellos y no ha llegado a la tercera. Cualquiera puede ganar, cualquiera. La verdad es que se lo merece. Son grandes luchadores, participantes del Tryout 2020, para que estén muy atentos de lo que hagan. Y ahí está, nuevamente va a aplicar el castigo de la casa. No lo permite, no lo permite el Caballero de Plata. Y ahora es él el que está poniendo en los hombros, el que va a ejecutar el ángel del ala rota. Es el castigo de su rival, lo ha terminado. Esto es todo, la cobertura. Uno, dos. No lo puedo creer, Mao, no lo puedo creer. Ha revivido Hellboy, ha podido sobrevivir a lo que fue el mismo, su ataque, su castigo. Claro, él tiene por supuesto la llave para zafarse de ese castigo. Es quien lo conoce mejor. Está muy castigado, pero no se rinde. Se levanta el Caballero de Plata. La mirada va hacia la nada. Se levanta por inercia. Y ahora va sobre su contrincante. Lo levanta de esta manera. Lo va a llevar hacia la esquina. Pero no se deja Hellboy. Es quien parece que reacciona. Le cambia la oración por pasiva. Y él sí logra enviarlo hacia el tercer tensor. El raquetazo que le parte el pecho y lo prepara Vic, que estoy viendo, le va a regresar la cortesía, prepara para la balaguesa, le va a dar el paseo tradicional y después este azotón lo lleva a la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos y la... ¡Ay! Le iba a ganar con su propio castigo. Ahora sí, yo ya no sé qué es lo que me va a dar el tramafad, el váguido. No sé qué es lo que me está sucediendo en estos momentos, pero mi corazón está latiendo al 1000 por hora porque estos dos se están dando con todo, con sus mismos castigos, y ninguno de los dos quiere perder esta cabellera. Ninguno de los dos quiere perder el orgullo. Y viene el Caballero de Plata. Allá va, nuevamente. Está en las alturas. Se lo lleva con esta rana. Ahí está bien la cobertura. La cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta en tres. ¡Ay! No, el referee no tocó la lona, solamente dos palmadas. Y es que lo había sorprendido con esa rana. Y Hellboy ni se dio cuenta qué es lo que había pasado, pero al final pudo escapar. ¡Ay, ay, ay! Por poquito le pegan al referee. Y ahí está el suplex que aplica este Hellboy. La cobertura y el referee está muy al pendiente. Y viene la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta. ¡Ay, no, Mauricio! Yo ya me voy de aquí, ya no sé qué es lo que voy a pasar. Ahí te dejo todo a ti. Y ahí hasta le tocó a Reyes Rosas impacto. Está bajando del encordado este hombre, el soldado del amor, que va sobre el artefacto favorito de este rockero del infierno. Se trata de la guitarra.
que prepara y la pone a modo para darle el guitarrazo directamente en la cabeza. Parece que es todo para Hellboy. Lo pone de cara a las lámparas, la cobertura. No hay referee, o por lo menos está noqueado la cobertura. ¿Y la cuenta va a llegar? Sí, la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos. ¡Le detuvo la mano, Vic! ¡Le detuvo la mano y todos festejan! Parecía que se iba a acabar esto. La guitarra, la misma guitarra con la que llegó Hellboy. Se le impactaron en la cabeza. El Caballero de Plata, la mirada está perdida, está en el horizonte. No sabe qué fue lo que pasó. Creía que tenía la victoria. Le reclama al referee, le da la espalda a su rival. Y esto lo puede utilizar Hellboy para su beneficio. Lo está levantando. Parece que ahora sí lo está clavando. La cuenta del referee en uno. La cuenta del referee en uno. En dos. ¡Tres! ¡Sí! Ahora sí, llegó la tercera palmada. Y esto empieza a volverse la locura. Hellboy es el ganador. El angelito del ala rota. Ahora sí, fue efectivo. Y mira, hasta los aficionados se subieron. Están festejando. Están en la gloria porque Hellboy se ha llevado la cabellera del Caballero de Plata. Y ahí están los espontáneos subiendo al cuadrilátero. Ahí se subió un pelón. Bájelo, la seguridad. El ganador de esta confrontación de cabellera contra cabellera ha sido el rockero del infierno. Y vemos ya a un Caballero de Plata, pues ya en lágrimas. Envuelto en llanto, envuelto en llanto. La felicidad y la tristeza en un mismo lugar. La gloria, y ahí está, viendo el Caballero de Plata. Vamos a ver la repetición. Vemos cómo el Caballero de Plata hizo uso de todo lo que tenía con ese DDT. Después también el vuelo por parte de Hellboy, llegando hasta lo más alto en la silla. Y luego todavía el ataque también del Caballero de Plata. Todo estaba equitativo, todo estaba a nivel. Y es que los dos estaban rifando el físico más que nunca en la vida. La desnucadora. Luego también ahí la gore invertida por parte del Caballero de Plata, haciendo uso de los conocimientos que tiene de lucha libre. Y de esta manera también Hellboy aplicando las veces que fueran suficientes el angelito del ala rota. ¡Qué contienda acabamos de ver, Mau! La verdad, amigos, ¡qué contienda! Hay que ponerse de pie, hay que aplaudir la balagueza, Mau, todo lo que se vivió en estos momentos. Correcto, el primer castigo de ambos. El sello característico tanto de Hellboy como del Caballero de Plata, que ahí aplicaba una destructora impulsado de las sogas, lo llevaba la cobertura. Ahora le regresaba la cortesía a Hellboy con esa balagueza, le daba el paseo y lo azotaba de esta forma al Caballero de Plata, que respondía con este guitarrazo directamente a la cabeza. La guitarra es hecha de un material tan resistente que ni siquiera se rompía ni un cachito, pero aprovechaba la distracción y ahí estaba el segundo angelito del ala rota y la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta muy lenta pero segura en dos, y la tercera palmada, el acabose para el Caballero de Plata. Veíamos a la afición feliz y regresamos al tiempo real para ver a un Caballero de Plata muy triste, en lágrimas, después de pues perder este enfrentamiento tan importante. 10 años de carrera y es la primera vez que pierde la cabellera. Voy a ir contigo en unos momentos más para que veamos cómo el Caballero de Plata paga como todo un caballero con su cabellera. Gracias, Vic. Estamos con el vencedor de esta contienda estelar, cabellera contra cabellera, Hellboy. Pues se cumplió el objetivo. Sí, así es, se cumplió. El primer objetivo, la cabellera de Caballero de Plata. Y yo creo que cumplimos otro objetivo, que corrían el nombre en la arena de Naucalpan, ¿no? Toda la gente se nos entregó y eso es primordial para nosotros. ¿Qué sentía Hellboy antes justo de atravesar esa cortina? Maldita sea. Mucho, mucho miedo, mucho nervio. Pero creo que lo dominamos y le echamos más de lo normal. Y justo ahora, con la cabellera en la mano, con el resultado, con la gente coreando tu nombre, ¿con qué sensaciones te vas? ¿Cómo va a dormir Hellboy hoy? Como un maldito bebé. Realmente estoy noqueado todavía, pero muy contento. Muy contento, y como se lo dije a alguien,
Apenas soy joven y creo que para llegar a la tumba me falta mucho, pero estas pequeñas cosas son las que llevamos en el corazón toda la vida, ¿no? Primero la cabellera de Caballero de Plata. ¿Y cuál es el siguiente objetivo de Hellboy? Lo que venga, lo que haya. Puede ser otra cabellera, puede ser otra más, puede ser una máscara o un campeonato. Pero lo primordial, seguir en el gusto de la gente, no solo en Naucalpan, sino todo México. Son las palabras del vencedor de este cabellera contra cabellera de Hellboy. Desde el lugar donde todos quieran estar, seguimos con más en IWRG. Amigos de IWRG, estamos bajando del ring con el Caballero de Plata, pues dolorosa, por supuesto, dolorosa derrota ante Hellboy. Claro que sí, es una derrota que duele, en verdad duele, nunca había perdido mi cabellera. Pero mira, yo creo que es de caballeros reconocer, y el día de hoy fue mejor Hellboy que yo, y es de caballeros reconocerlo. Pero Caballero de Plata va a regresar más fuerte que nunca. Y esto crece, y más adelante nos vamos a volver a topar, y te voy a volver a retar por las cabelleras, porque así es la lucha libre, es un deporte donde se arriesga a perder o a ganar. No hay más, el que no pierde, no gana. Y por supuesto, Caballero de Plata no vendió barata la derrota, por supuesto, se fue con lo suyo Hellboy. Creo que sí, yo creo que los dos dimos lo mejor de nosotros. Yo creo que fue una rivalidad de meses. Como lo había dicho antes, esta rivalidad no fue hecha al vapor, no fue de una semana para otra. Esa rivalidad fue de meses y de meses, y hoy se culminó. Él dio lo mejor de sí, yo di lo mejor de sí. En una distracción, en un momento, fueron las tres palmadas y perdí. Pero voy a regresar más fuerte que nunca, es lo único que te puedo decir. ¿Esta cabellera tiene causa? Sí. Mira, ¿qué más? Una derrota muy difícil, pero si de algo puede servir mi cabellera, pues con todo gusto, ¿no? Con todo gusto. Y si puedo donar mi cabellera para una institución con niños con cáncer, para mí sería lo mejor, la verdad, lo mejor. Estaría muy satisfecho que mi cabellera pueda ayudar para, pues, niños que tengan cáncer. Y pues si la empresa me lo permite, si Hellboy me lo permite, porque de ahora es de Hellboy la cabellera, si me lo permiten, quisiera que mi cabellera se done para pues una institución con niños con cáncer. Pues si les parece bien, procedemos al momento de pues quedar totalmente rapados. Si me puedes ayudar, Rey, estaría increíble. En este momento tenemos la culminación de lo que ha ocurrido en el cuadrilátero. Llegó el momento para Caballero de Plata. Por supuesto, esto fue el evento estelar de esta función de 16 de septiembre en el lugar donde todos quieren estar, en la Arena Naucalpan. Y por supuesto, si me acompaña señor Emiliano, padre de Caballero de Plata, pues usted tuvo esa oportunidad de cortar esa larga cabellera. Sí, tuve la oportunidad de cortar la cabellera de mi hijo, y me siento orgulloso de mi hijo porque es un gran luchador. Yo sé que él siempre ha luchado y siempre ha entrenado, y ahí siempre, yo siento que no es la primera ni la última vez. Él va a seguir adelante, él va a seguir entrenando y va a seguir luchando y va a seguir por sus sueños. Mencionaba Caballero de Plata que es la primera ocasión que lo observan luchar. Sí, es la primera vez que lo vengo a ver acá a luchar, pero siempre en la televisión, en la tele, siempre lo veo y no me pierdo ni una lucha. Siempre veo la lucha de mis hijos, y desde que inicia la lucha hasta que termina, pero siempre él me dice: papá, voy a luchar tal día, tales horas, ya
yo veo sus luchas. Nunca, ni una lucha me pierdo de él. Sí. Me imagino que debe ser difícil ver estos instantes perder la cabellera de su hijo. Sí, es muy difícil, es muy triste, muy doloroso, pero también es un deporte y hay que saber perder, hay que saber ganar. Y pues mi hijo, pues, más adelante, pues, va a buscar la revancha. Por supuesto, esto será en próximas ocasiones. Agradezco mucho a Caballero de Plata, al señor Emiliano, padre de Caballero, por estos minutos que han tenido con nosotros. Esto fue el evento estelar de esta función y agradecemos a toda la producción que ha hecho posible esta transmisión. Somos IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana. Tradición, entretenimiento, amor y gozo es lo que se vive semana a semana como desde hace 6 décadas en la Arena Naucalpan. Desde su hermana menor, la KO Augusto, y su inauguración en 1962, la Arena Naucalpan es parte importante de la lucha libre mexicana. De la mano de su fundador, Adolfo "El Pirata" Moreno, el Coso de San Bartolo se posicionó como semillero de grandes luchadores y un espacio para albergar a las más grandes estrellas de la lucha libre. Estrellas de la talla de El Santo, Huracán Ramírez, Los Villanos, entre muchos otros, vieron a la Arena Naucalpan como el lugar indicado para catapultar sus carreras a lo más alto. La evolución de la KO y el gusto de la afición de Naucalpan y sus alrededores por la lucha libre logró que en 1977 las instalaciones crecieran en capacidad y se convirtieran en la Arena Naucalpan que conocemos. Para 1996 el sueño se cimentó con la creación de lo que ahora conocemos como IWRG, el Grupo Internacional Revolución, de la mano de nuestro fundador, Marco Moreno. Las paredes de la arena encierran los recuerdos de vibrantes encuentros y rivalidades que en ocasiones se tornaban sangrientos, pero todos con gran calidad, con el mayor afán de satisfacer al público. Evolucionamos junto con la lucha libre. Anhelamos lo inquietante pero prometedor que es el futuro, sin olvidar la esencia y conservando las aristas fundamentales del deporte que amamos. Nos complace anunciarte que celebraremos el evento más importante del año a lo grande, y tú eres nuestro principal invitado. Ahora, como siempre, estamos listos para recibirte con los brazos abiertos. Diciembre 2022, la Arena Naucalpan es el lugar, la fiesta más grande del año. Revolución 60. Somos IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana. Ya está en el encordado Atlantis Junior, Averno, con el evento estelar. Estamos esperando la salida del Rey de Plata y Oro. Místico regresa a la Arena Naucalpan en este triangular pactado a una sola caída. Y ahí está el Rey. Aquí está Místico. Místico de regreso. Fueron 5 años que no pisó la Arena Naucalpan. En aquella ocasión con su anterior personaje, Carístico, que es el más reciente, antes de que retomara esta versión de Místico, este hombre, el Rey de Plata y Oro, ahí saludando a los aficionados de la Arena Naucalpan, es el Rey, que fuera también el campeón intercontinental de peso semicompleto de IWRG. Es correcto, y todavía lo es, todavía lo es. Y aquí está bajando por la escalinata este Místico, el Rey de Plata y Oro. Obviamente toda la gente quiere llevarse un saludo, chocar la mano del seminarista de los ojos blancos, y ahí está la mirada siempre decisiva de este Místico, que sube a este ring, a este cuadrilátero de esta manera, pero ya lo está esperando Averno,
ya también lo está esperando Atlantis Junior. La presentación de Místico es una locura, la Arena Naucalpan. Se quiere caer el coso de Jardín 19 de esta manera. Místico se presenta, insisto, tras 5 años de no estar aquí en la Arena Naucalpan. Vamos a tener la presentación oficial de este evento estelar a través de las plataformas IWRG Lucha Libre y Adrenalina Sports Network. Escuchamos a Luis Torres Zamudio. Señoras y señores, en este tribunal, el primer luchador que logra rendir o eliminar alguno de sus rivales se llevará la victoria. Participan en una esquina el amo y señor del infierno, continuador de la gran leyenda de la lucha libre mexicana. ¡Ante ustedes, Atlantis Junior! El tercer participante, simple y sencillamente una figura en la lucha libre mexicana, el príncipe de Plata y Oro. Bueno, ahí está la presentación y toda la arena gritando Místico, Místico, es un ídolo este gladiador, el rey de plata y oro. Ahora en este triangular, el francés es el encargado de impartir justicia en este evento estelar. Y ahí se van a las manos la super patada de Atlantis Junior para impactar en Averno. Intentaba el tope Místico, pero lo esquiva bastante bien. No así el resorte. Este Atlantis Junior lleva hacia la lona, pero no por mucho tiempo. El Rey de Plata y Oro respondiendo de esta manera. Las pinzas sobre el amo y señor. Es Místico el que limpia el cuadrilátero. Rebota en las sogas. Ahora con ese reilete. Y por supuesto el enganche para, como decía, limpiar el cuadrilátero de ambos competidores. Y las intenciones de Místico no son nada buenas para sus rivales. Rebota en las sogas de esta manera. Y entre segunda y tercera, pero cuidado porque lo interceptaron en el aire. Lo cacharon y ahora lo van a castigar con la barrera de protección ahí ante los ojos de todos los seguidores de Místico. Atlantis Junior está en lo más alto y vamos a ver ahora la repetición. Viene el impulso y viene el tope bien efectuado, pero lo cachan en el aire y así lo levantan con este doble press militar y lo dejan caer con toda la humanidad ahí en la barrera de protección. Si tiene dientes es de milagro este Místico, porque lo impactaron de fea manera en esa barrera de protección. Ahora la persecución del Junior, de la leyenda de la lucha libre mexicana, está sobre Místico, a quien van a llevar de esta manera con el compás abierto a estamparse en el poste de esta forma. El amo y señor dirigiendo a los rufianes, en este caso Atlantis, a pesar de que es un triangular. Y ahí está el amo y señor Averno regresando al encordado de esta forma, celebrando los abucheos de la afición. Es que saben perfectamente que Místico es un ídolo y ahora tienen que unir fuerzas tanto Averno como Atlantis Junior para estar castigando al seminarista de los ojos blancos. Por el momento Atlantis Junior también en una faceta ruda es lo que está viendo este Místico y está sintiendo también el rigor por parte de Atlantis Junior, que ahora va con Averno. Lo van a depositar en lo más alto del esquinero y se van a meter con la máscara de Místico. ¿Cuántas máscaras le habrá roto
este averno a su rival. ¡Ay, casi le vemos la cara! Ahí está, mira, trae barba Místico. Caray, está a la moda este Místico. Le podemos ver ahí también una oreja y el cabello, pero no permite que le quiten más la máscara. Y Averno está muy feliz de pues conseguir por lo menos quitarle un cachito de la identidad. Y por el otro lado, el francés pues está siendo distraído por Atlantis Junior, que está haciendo de las suyas también. Ahora es Averno quien le dice al francés: mira, por allá creo que te están mentando la madre. Y ahí está Atlantis Junior, que le quita la máscara o parte de ella al seminarista de los ojos blancos. Sí, le está enseñando la arena, le está dando un tour al francés. Le dice: mira, por ahí puedes salir, por ahí está donde compran las palomitas. Y allá va también el ataque de Atlantis Junior, que coloca esas patadas directamente al abdomen de Místico. Le saca todo el aire al Rey de Plata y Oro, que está siendo golpeado por estos dos. Como dices, es un triangular, pero están uniendo fuerzas para lastimar a Místico. Ya les quedó pequeño el cuadrilátero y ahora van a ir a la zona de alrededor de este ring. Los golpes al pecho en los pectorales de este Místico, que se ha mantenido vigente toda la carrera exitosa que ha tenido este gladiador, sus viajes al extranjero, y ahora está de regreso convertido en un ídolo, y ahora también regresando a este personaje, a este nombre que le diera tanta fama. Y no estoy hablando que el personaje a él, sino él al personaje. Y ahí está el francés contando de protección para los tres contendientes. A ver, no le pide silencio a la afición para que escuchen cómo le van a reventar el pecho a Místico de esta manera. Hay que destacar también algo, Vic. Es la presentación, es el debut en la arena Naucalpan de Atlantis Junior. Sí, es la primera vez que pisa este cuadrilátero Atlantis Junior. Y a ver, no tenía mucho tiempo que no lo pisaba. Y ahí está, pues conociendo toda la arena, pero mientras la conoce, golpea a Místico. Ahí con los aficionados de las primeras filas, ya lo van a regresar al cuadrilátero. Y así... así la gente se mete con Atlantis, porque vaya que se ve rudo. Oye, sí, hay otra cosa. Debería de pasar Atlantis Junior a la oficina de digital. Nosotros le damos el tour por la arena. Claro que sí, está todo cordialmente invitado Atlantis Junior, que ahora estampa ahí en la ceja del cuadrilátero este Místico. Y allá está Averno deteniéndolo ya también de la incógnita de la máscara. Vamos a ver qué es lo que intenta este Averno con estas tijeras. Más bien el Místico está de regreso, mientras estaba distraído Atlantis Junior. Pero no por mucho tiempo, porque Atlantis Junior lo jala de la cabeza y rápido se van a las patadas. Averno ahí sobre Místico, también lo hace Atlantis, que le saca bastante estatura al seminarista de los ojos blancos. Averno también ahí celebrando, diciéndole a la gente: pues ahí está su Místico. No me duró mucho tiempo el francés. ¿Qué está haciendo? Le está tapando los oídos, le están diciendo de todo a Averno, pero no deja que escuche. ¿Qué es de su familia o qué se trata? No, es que no le gusta que se metan con Averno. Y ahí, con la bota, obstruyendo las vías respiratorias a Místico, este Atlantis Junior. Y ya le dice: ándale, levántate, que quiero seguir golpeándote. Pero Místico, bueno, pues le cuesta muchísimo trabajo. Le cuesta muchísimo trabajo ponerse de pie. Y más enfrente de estos dos, porque son unos luchadorazos, ¿eh? En toda la extensión de la palabra. La corta experiencia de Atlantis Junior, pero no la calidad, porque es muchísima. Y más cuando tiene a su señor padre de maestro. Y no se diga ver, ¿no? La experiencia que tiene este gladiador y que quedara, por supuesto, esta rivalidad con el Místico. Y ahí están tomando el control de la situación en estos momentos Averno y Atlantis Junior, quienes reciben cualquier cantidad de abucheos por parte de la afición del lugar donde todos quieren estar. Y Místico está aguantando como los grandes. Rebotan las cuerdas de esta manera en una segunda ocasión. Ahora la pasan en todo lo alto y las pinzas de Místico sobre Atlantis Junior en un nuevo juego de cuerdas. Ahora las pinzas son para Averno y lo va a llevar hacia el otro costado. ¿Y qué es lo que prepara este Místico? Sabemos que en cualquier descuido te puede hacer este tipo de maniobras entre segunda y tercera. Para impactar a Atlantis Junior, y no es todo, porque viene también con gran velocidad para impactar a Averno. Y está de regreso Místico. Místico puede con todo. Y Místico está de regreso para impactar a sus rivales. La gente apoyando, por supuesto, al Rey de Plata y Oro.
A ver, no se puede levantar. Vamos a ver la repetición. Viene Místico primero con el tope entre segunda y tercera de Atlantis Junior. Y viene también, estaba de regreso y tomando la velocidad del impulso para impactar también en Averno. Y ahí estaba también. Al fondo veíamos muy feliz a nuestro Gabrielowski en una toma alterna. Ese tope de Místico ahí está impactando en este Averno. Celebraba el Rey de Plata y Oro. De esta manera regresamos al tiempo real, donde Místico va hacia la segunda soga, la plancha sobre Averno, lo lleva a la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos. Y esta cuenta era dos, pero oye, dos horas. Oye, me parece que el francés está contando muy lento. Ahora sí que se pasó de lentitud de este referee. A ver, no está feliz de que no llegara la tercera palmada. El que no está tan feliz es Místico. Porque vaya que este francés se tardó eternidades. Por el momento Atlantis Junior tomando aire debajo del cuadrilátero y viene Místico, se lo va a llevar con el torito. Ahí está la cuenta del referee en uno, la cuenta en dos y llegó Atlantis Junior con esa patada ya para romper la cuenta del referee y él mismo dice tranquilos, aquí hay que ser inteligente. Y ahí a su disposición este Místico muy sobrado ahí. Muy confiado Atlantis Junior, nada más poniendo la bota encima de Místico, pero es porque no lo quiere vencer, le quiere seguir pegando, pero no se va a dejar Místico. Y allá va Atlantis Junior con este resorte, la contralona de poder también para el Rey de Plata y Oro. Ahora sí la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos, solamente dos palmadas. Y ahí está también ese enganche para... La cobertura fue bastante laxo, aunque le dice al francés que cuente más rápido. Le parecía también que la cuenta en su favor era muy, muy lenta. Le están dejando momentos de respiro a este Místico que rebota en la segunda. Y ahora con ese destro a caras, Atlantis Junior lleva una vez más a la cobertura. La cuenta en uno, la cuenta en dos. Y Averno, pues por fin rompe con esta alianza. Sí, ahí está Averno. Y dice, cálmate, tranquilo, francés, no cuente rápido. Solamente cuenta rápido cuando yo esté encima de mi rival. Está pidiendo tiempo un poquito Averno, pero aquí no existe el tiempo fuera, ni el pidos. El Averno, qué igualado eres, Vic. Es el amo y señor para ti. No, para ti, mi rey, porque para mí el seminarista de los ojos blancos es mi mentor. Y ahí están las patadas de Atlantis Junior, la patada de la jabalina. Intentaba la casita, pero no lo permite Averno. Y ahí está la casita. Él sí va a cerrar esta llave tan característica. La cuenta en uno, la cuenta en dos. Dos palmadas nada más, pero por fin se golpearon entre estos dos. Y yo vi algo. Durante la cuenta del francés, Atlantis llegó a tocar la cuerda. Ahí se tuvo que haber roto ese conteo del francés. Averno, el que intentaba atacar a Atlantis Junior, quien rebota en las sogas y de esa manera lo desnucan. Ahora se impulsa en la segunda, la cuenta en uno, la cuenta en dos. Y muy a tiempo Místico para la patada en la cabeza de Averno. Oye, este referee está más ciego que tú, Mao. Había cuerdas de por medio y aún así seguía contando el francés. No puede ser. Lo bueno que llegó Místico para ya romper. Ahí está, le está diciendo que había sí, sogas. Es que sí, está bien ciego. La cuenta en uno, la cuenta en dos. Ay, no llegó la dos porque se lo estaba llevando así Atlantis Junior, porque no le gustó que lo pusiera en toque de espaldas. Y allá vienen con estas pinzas para sacar afuera del cuadrilátero a Averno, que se queda ya fuera del combate. Y arriba del cuadrilátero viene Místico, así lo sacan de bandera, Atlantis Junior, la patada directamente a la cabeza para Atlantis Junior, y lo van a jalar para que se golpeen la ceja del cuadrilátero. Y ahí está Averno, le echa en cara que por él no puede hacer muchos movimientos, le va a poner trabas en todo el camino, rebota en las sogas hacia Atlantis Junior y por encima de la tercera impacta en Averno y en Místico. De esta manera, Vic, pues, ¿qué argumentos presenta Atlantis Junior? Mira, ahí está la repetición, con otro ángulo viene, qué estético el vuelo por encima de la tercera, el giro a mitad del camino para impactar en sus rivales. Ahora estamos de regreso en el tiempo real, la cuenta de protección del referee
tiene que ser de 20 segundos para que regresen al cuadrilátero. Si ninguno regresa, esto terminaría en un empate, pero a nadie nos gusta que esto termine en empate. Definitivamente no, y ahí está el conteo de protección, como bien lo mencionabas. El francés es el cuarto en la superficie, el encargado de impartir justicia. Atlantis Junior toma su tiempo, es quien, creo yo, menos tiene que perder en este triangular y es el que está tomando más las cosas con calma. Sí, también toma su tiempo Místico para regresar al cuadrilátero. Los que ya están arriba es Atlantis Junior, que bloquea el ataque de Averno. Ya va en el esquinero, lo más alto del cuadrilátero, con esta plancha cruzada, le cae con todo el peso. La cuenta en uno, la cuenta en dos. Dos palmadas nada más, porque Averno no quiere llevarse la derrota, y mucho menos enfrente de Atlantis Junior. Esas fueron dos palmadas, pero pudieron ser 17. Cuenta muy lento este francés. A ver, no, ahí va a la carga, pero es Atlantis Junior quien resete ese rodillazo a la cara del amo y señor. La cobertura, la cuenta en uno, únicamente en uno, porque el Rey de Plata y Oro muy a tiempo con las patadas de canguro sobre el Junior de la leyenda. La cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos y la cuenta únicamente en dos. Atlantis se queja de que fue muy rápido. Sí, y se cuenta más lento, pero ahí está. Nadie quiere llevarse la derrota, ¿eh? Veremos quién es el ganador de este triangular en el evento superestelar. Mauricio Rebollo, Big Mars, para todos ustedes a través de Adrenalina Sports Network. Y allá va ahora este Místico de rebote. Viene el codazo de reversa para terminar con Atlantis Junior. La cuenta ya llega en uno, en dos. En dos, pero ahora se fue directo al referee este Averno. La patada que conecta para Místico. Y la gente, bueno, pues se mete con Averno porque no les gusta que esté lastimando al ídolo de multitudes. Al ídolo de chicos y grandes, por supuesto. Muchos luchadores se hicieron luchadores por Místico, que lo veían en la televisión, y ahora más vigente que nunca. Ahí está, las alas del infierno. De esta manera, clavándolo de frente. Es todo para Místico. La cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta en... ¡Ay, ay, ay! Místico sigue en la batalla. Y dice que le cuente más rápido. El amo y señor no está conforme con este referee, con este oficial de ring. Y ahí está pidiendo el abucheo de la afición, porque eso es lo que alimenta al amo y señor. Se reincorporan tanto Místico como Averno, el bien y el mal, la eterna batalla. Estos hombres son de rivalidad desde el día uno, y ahí está rebotando en las sogas Averno. El enganche, y qué manera de llevar a la barra de brazo a Místico, que parece que se rinde. Ahí está sacándole la sumisión. El francés está a punto de decretar la victoria para Averno. ¡Uy, se ahí rinde! Ahí está. Cuidado, cuidado. Místico está haciendo la seña de que no puede continuar, pero resiste. Y abajo muy tranquilo Atlantis Junior. Sí, es que está esperando a que lo venza, pero no se rinde. Místico dice que sí. Ay, ya no sé qué es lo que está pasando. Místico está tratando de alcanzar la cuerda, pero Atlantis Junior no lo permite. Atlantis Junior más bien estaba observando, pero al final no lo vimos, pero tocó la cuerda. Correcto, tocó la cuerda. Este Místico, y ahí mandando besos a Atlantis, a todo mundo, a la afición, a quien tú me digas. Creo que también te mando un beso a ti, Mick. Bueno, ahí están de regreso, se están poniendo de pie. Y es que Atlantis Junior, pues muy inteligente, está esperando que entre ellos dos se terminen para que él pueda respirar y, por supuesto, llegar a comerse el mandado. Ahí está el golpe de Averno en el pecho de Místico. Va a las alturas este Averno, pero se tardó demasiado. Y ahí está el Rey de Plata y Oro con el equilibrio y el Spanish Fly de Místico. Es todo para Averno. La cuenta en uno, la cuenta en dos. Te lo dije, Mau. Llegó Atlantis Junior justo en el momento exacto y así lo dice. Soy inteligente. Y ahí está celebrando con la afición. Yo soy el número uno. No se me alebresten. Lleven las cosas con calma porque al final voy a ser el ganador de esta contienda. Es lo que dice Atlantis Junior, que reincorpora a Místico. Recibe raquetazo en una segunda ocasión, pero únicamente para detener a Místico. Las pinzas del Rey de Plata y Oro rebotan las cuerdas de esta manera. Las pinzas ahora son para el Junior de la leyenda y los dos están del mismo costado. Las intenciones de Místico en estos casos normalmente no son buenas para sus rivales. No, y es que, bueno,
Esperábamos a que hiciera un vuelo, pero se da su tiempo todavía y sí lo va a efectuar. Está en lo más alto, ahí vemos en la cúspide a Místico con esta plancha cruzada, impactando en los dos rivales. Ya los tres están demasiado cansados. Ya llevamos 20 minutos de lucha y por supuesto que la condición física es muy importante ya en estas alturas. Se va mermando, vemos la repetición en estos momentos en el tercer tensor Místico. Ahí con la plancha cruzada desde la tercera soga, impactando en los dos, en Atlantis Junior, en Averno, desde otro ángulo. Así lo vemos, Atlantis Junior y Averno castigados de esta manera. La patada del Rey de Plata y Oro es para Atlantis Junior. Así brinca hacia la tercera y la plancha cruzada, la cobertura, la cuenta en uno, la cuenta en dos y la cuenta casi llega a tres, muy a tiempo Atlantis Junior. Oye, este francés parece que le tiene miedo a la lona, parece que le duele la mano, parece, no lo sé, pero le pega súper quedito, súper lento. ¿Qué le pasa al francés, caray? Como aquella tendencia de hace algunos años, la lona es lava y no quiere tocarla. Ahí parece que se lo lleva con la mística. ¡La mística! ¡Cuidado, cuidado! La mística estuvo a nada de ser cerrada. Estuvo a punto de llevarse la victoria, pero Averno conoce perfectamente a su rival. Sabe perfecto que esa llave le ha dado muchísimos triunfos y que era todo para Atlantis, pero no lo permitió Averno, que estuvo de regreso. Y ahí está, con toda la euforia, con toda la adrenalina, que hace que sea esto muy pasional. Altamente pasional es este Averno. Y ahí lo vemos, recuperando fuerzas a Místico y Atlantis Junior también. De esta forma, estamos a través de Adrenalina Sports Network y las plataformas de IWRG Lucha Libre en todas las redes sociales. Místico ya está de pie de nueva cuenta. El amo y señor lo está cazando de esta forma. Va hacia el tercer tensor. ¿Qué es lo que prepara Místico? Lo persigna y la patada directamente a la cabeza. Lo deja en malas condiciones. Místico está ahora en control de esta contienda, de este triangular estelar, de esta función. Lo vemos ahí sentado. ¿Y qué es lo que prepara Místico? Va hacia el segundo y el piquete de costillas, Vic, es una tendencia. Tendencia en esta lucha. Ahí están las alas diabólicas, pero ahora desde el esquinero. ¿Y qué golpe de frente se lleva? Le sacó todo el aire. La cuenta en uno, la cuenta en dos, pero está de regreso. ¡Ay! Y hoy lo jaló de la cabellera, lo jaló de la colita y allá va. De esta manera lo impulsa y viene Atlantis Junior con reilete y quebradora. Y ahora para enfrentar a Místico y viene también con la quebradora. De esta manera y vuelve a infectar. ¡Ahí! ¡La Atlántida! ¡La Atlántida! ¡La quebradora en todo lo alto! ¡Ay! ¡Y ya empujaron al francés! ¡Qué colmillo de Averno! Y ahí está. Es Atlantis Junior quien intentaba. ¡Y vámonos! ¡Oh! ¡La patadota de foul! Es Averno ahora el que celebra porque está acabando con todos. Ya se deshizo de Atlantis Junior. Ya se deshizo del francés. Y únicamente le falta Místico. Reincorpora al cuarto sobre la superficie. Le está diciendo, a ver, vámonos. Porque es mi momento de ganar. Y ya se prepara Místico porque lo está viendo. Y si se descuida, cuidado, ¿eh? Y allá viene de lado a lado, y viene el helicóptero, y viene la palanca, y se culmina la mística, ¡la mística! Averno se rinde, y así el Rey de Plata y Oro sigue reinando, sigue siendo un ídolo. Y qué manera de llevarse la victoria, la llave que le ha dado tantos triunfos. La mística ha hecho que Místico sea el ganador de ese triangular. Y el romántico soy yo, mi Vic, ya casi dale un beso a Místico, ya, basta, por favor. Ahí está, envidioso de Mauricio Rebollo. Por el momento, Místico. Vamos a ver la repetición. Ahí está el impulso de Místico. Y viene enredándolo perfectamente. El helicóptero, el impulso, la palanca, el jalón de brazo. Y ya no se pudo, ya no se pudo zafar a Averno. Así es como Místico se lleva la victoria en este evento estelar. Para todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en este domingo en Adrenalina Sports Network. Muchísimas gracias, Mauricio Rebollo y Vic Martz, para todos ustedes, IWRG, y también todo el equipo que hace posible esta transmisión. Ami Retis, por supuesto, también Gabriel Mesa, al igual que Mike Noguera. Entonces, así Místico se llevó la victoria. Y hay un Dr. Simi ahí tirado. No es un Dr. Simi, es un peluchito de Místico. Ah, yo creí que era un doctorcito Simi. Pero bueno, ahí está el peluchito de Místico. Porque bueno, nosotros nos vamos. Gracias, Mau.
Y pues habrá palabras del rey de plata y oro. Voy contigo. Amigos de IWRG, bajando del ring con el rey de plata y oro, pues siempre será un gusto recibirte en esta arena Naucalpan, y qué mejor con victoria. Ha encantado la vida de regresar una vez más a esta arena que tiene mucha tradición, perdón. Agradecido con Lucha Libre Boom que me permitió venir una vez más a la arena Naucalpan después de tantos años que no venía como místico, llegué a venir como carístico. Vine como místico, hice un contra el hijo del perro Aguayo en paz descanse, un gran rival. Vienen tantos recuerdos, regresar una vez más. He agarrado tres personajes diferentes, he estado pisando esta arena, regresar como místico fue un sueño hecho realidad. Yo creo que agradecido con el público, gran entrada, gran ovación. Me les cinco ante ellos en el ring, ¿por qué? Porque se merecen mi respeto. Gracias a ellos soy lo que soy, gracias a ellos he pisado los mejores escenarios de la lucha libre a nivel mundial y agradecido de estar una vez más aquí. Y ahora dándole la bienvenida en el debut en la arena Naucalpan de Atlantis Junior. Claro que sí, es un gran rival. Yo lo debuté en Fantástica Manía ya en Japón. Hice pareja con él muchas veces, fusionamos máscaras. Me ganó en la Copa Junior VIP, le acepté la derrota. Es un luchador que viene empujando muy fuerte, muy joven, con mucho talento. Sabemos que es un junior, pero a mí no me importa si es junior o no. Se dieron cuenta que yo no ocupé el nombre de mi papá, de mi tío, el alias. Yo ocupé mi propio personaje. He ocupado cuatro personajes diferentes. He sido gran estrella de cuatro personajes. Regreso como místico. Y si Atlantis Junior quiere algo más, yo encantó la vida que esta arena vea un mano a mano entre místico contra Atlantis Junior. Una arena que siempre te recibe de manera calurosa. Yo creo que me lo he ganado a pulso. Yo creo que a pesar de que la primera función que ya venía hace 4 meses, pues lamentablemente se fue una lesión que me sacó 3 meses de circulación. Se me rompió el empeine, 2 metatarsianos se me rompieron. Traigo 2 tornillos en el pie izquierdo, pero se dan cuenta la condición física con la que traigo, con la que regreso para enfrentarme a 2 grandes rivales. Eran 2 contra 1 y simplemente les demostré de qué estoy hecho. Y para mí es una emoción tan grande enfrentarme en un mano sea Atlantis Junior o Averno, porque esta gente se merece ver algo más. Definitivamente veremos el regreso de Místico una vez más a la arena. Si me invitan, yo encantó la vida. Yo siempre he estado en todas las arenas, siempre he estado defendiendo mi bandera, que es la que amo, que es la lucha libre. Y yo creo que estar en cualquier arena es algo maravilloso, pero esta no es cualquier arena, es una arena que me vio crecer luchísticamente. Y si me vuelven a invitar, yo encantó la vida de regresar una vez más aquí. Son las palabras del Rey de Plata y Oro, Místico, desde el lugar donde todos quieren estar.